Muy buenas noches, amigos espectadores de Canal 33. Bienvenidos un miércoles más a esta su tertulia Cambia Madrid, donde tocamos temas que nos afectan a todos los madrileños, a los 6 millones de madrileños de esta maravillosa región, de esta hoy convulsionada comunidad autónoma. Son las 9 y 10 minutos de la noche, les saludamos en directo desde el corazón de Madrid, desde nuestro plató situado en la calle Atocha, casi en Antón Martín. Dicho esto, decíamos una convulsionada región, una convulsionada comunidad autónoma, porque la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en vista de que podía haber una moción de censura por parte de la oposición política, ha convocado elecciones. Y ha convocado elecciones para el día 4 de mayo. La oposición ha contraatacado diciendo que ya estaba casi presentada la moción de censura. Veremos qué escaso, quizá, recorrido tengan los tribunales. Les anunciamos los contenidos de este programa. Saludamos ya, está aquí prácticamente con nosotros, es lo que tienen hoy las tecnologías, la videollamada. Saludamos a Eduardo Fernández Navarro, alcalde de un partido local de la localidad de Villanueva del Pardillo. Buenas noches, alcalde. Hola, buenas noches. Muchas gracias por entrevistarnos y darnos la oportunidad. Aquí somos municipalistas, creemos en el municipalismo y por eso, gracias a ustedes, alcaldes, porque representan a esos a la mitad de la población que no vive en la ciudad de Madrid. Porque siempre en esta casa decimos, Madrid no es solo su capital, obviamente, que la vemos en todos los telediarios y a todas horas, ¿no? Madrid es el conjunto de poblaciones y el conjunto de ciudadanos que vive a las afueras también de la capital del Estado. Y saludo aquí en el plató, si me lo permite, alcalde, a nuestro compañero sí. Julio de la Fuente, que nos va a anunciar la tertulia en versión COVID. Siempre sí. Digo, en versión COVID reducida, que tendremos luego después de la entrevista al alcalde. Efectivamente, Enrique, estarán con nosotros dos concejalas del Ayuntamiento de Madrid, porque esta semana toca hablar de esos problemas de la capital. Vamos a tratar sobre el futuro de IFEMA, ese ERTE y esas nuevas ferias programadas esta misma semana. Tan solo ayer ya comentaban el inicio de una feria y luego la de Fitur en mayo. Hablaremos, como no, de esta tormenta política en la Comunidad de Madrid con nuestras concejalas, que no lo hemos dicho, pero serán del Partido Socialista y de Vox. Hablaremos también de las repercusiones del 8M, de los murales vandalizados y de otras propuestas, como por ejemplo los mercados municipales. ¿Qué futuro tienen de modernización estos espacios tan aplaudidos y tan bien valorados según las últimas encuestas de servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid? Y si nos da tiempo, Enrique, también nos acercaremos a tablados como el Villarrosa, que ya no existen, que han cerrado sus puertas, como otros muchos, por culpa de esta crisis que está dejando a tantos negocios y tantos espacios cercanos, culturales también, en la ruina, al igual que a sus trabajadores. Todo esto en la parte del debate político, que será sobre las 9:30 de la noche. Pues muchas gracias, y luego anunciarles en la última parte del programa hablaremos con Irene Gil Torres del movimiento feminista. Bueno, pues saben ustedes que el pasado lunes fue el Día de la Mujer y tocaremos un aspecto importante. Lo reservo como sorpresa, quédense porque seguramente les va a sorprender. Y yo tengo, antes de saludar a nuestros patrocinadores, ya que le tenemos aquí, Eduardo Fernández Navarro, alcalde de Villanueva del Pardillo. ¿Es difícil ser alcalde de un partido local? ¿Conseguida la alcaldía con un partido local? Bueno, sí, la verdad es que fácil no es. Fácil no es en un municipio donde, bueno, pues hay una corriente y una orientación política durante muchos años, pero la realidad es que nos han dado la oportunidad los vecinos. Una oportunidad y una confianza que nosotros como equipo y como grupo político lo tenemos muy, muy interiorizado y creo que estamos cumpliendo. Una época muy difícil en la que ya, como todo el mundo sabe, hay una pandemia por medio,
Ha habido también pues algunos elementos meteorológicos que tampoco nos lo han puesto sencillo como Filomena y en definitiva la verdad es que no es fácil, pero bueno, es gratificante. Nuestro grupo está muy, muy orgulloso de tener la alcaldía en el municipio y por supuesto que estamos muy, ¿Cómo muy se llama involucrados en la el política. grupo? Se llama Partido Local de Villanueva del Pardillo. Partido Local de. Obtuvimos seis concejales, nos quedamos a muy poquito de conseguir un séptimo e hicimos coalición con tres compañeras de Vox y estamos gobernando en mayoría absoluta. El resto de la corporación se quedan tres miembros del Partido Socialista, dos del Partido Popular, dos de Ciudadanos y una plataforma de vecinos. Esa es la configuración de los 17 concejales que tenemos. Hablaremos de todo eso, vamos a saludar a patrocinadores, pero antes déjenme decirles un comentario simplemente. Esta mañana nos acudíamos con la convocatoria de elecciones para la Comunidad de Madrid. Ante el riesgo, entre comillas, de que la oposición política, como ha hecho en Murcia, plantease una moción de censura en Madrid, que Ciudadanos pasase del gobierno o se hiciese una moción de censura a sí mismo, porque cuando uno forma parte del gobierno, Ciudadanos se hace una moción de censura a sí mismo y se iba con el PSOE. Eso planteaban en Madrid. Ante ese riesgo, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado elecciones para los madrileños el próximo día 4 de mayo. ¿Qué implica esto? Pues la verdad, un análisis que nadie ha hecho. Que vamos a tener la administración autonómica paralizada posiblemente hasta después del verano. ¿Quién paga estos platos rotos? Esa es la pregunta que diríamos. O como dice alguien, hay un médico en la sala que nos explique y que nos atienda cómo se come las ayudas que vienen de Europa. Claro, porque desde mañana seguramente tengamos un gobierno de la Comunidad de Madrid en funciones. Un gobierno que ha cesado yo hoy a varios miembros, entre ellos, bueno, pues quisimos entrevistarle, nació aquí en esta casa cuando no era conocido, Ignacio Aguado, el vicepresidente hasta hoy de la Comunidad de Madrid, tertuliano que nació a la televisión en esta casa y que ahora le veremos en la fotografía, como se suele decir a nivel periodístico, pues está, ahí lo ven ustedes, missing. Ignacio Díaz Aguado, hasta ayer vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Ojo a las elecciones y ojo a los resultados de Ciudadanos. Yo creo que cada cual, como decían alguien, Roma no paga traidores, ¿no? O algo así. Pero en este caso lamentamos, en nombre de la ciudadanía, desde esta casa, que la administración autonómica pueda estar paralizada en ayudas, en inversiones, lo analizaremos con un alcalde independiente, que pueda estar paralizada en ayudas, inversiones, pues eso, unos meses hasta después del verano, unos meses sin duda clave. Saludamos a patrocinadores un momentito y de inmediato entrevistamos a Eduardo Fernández Navarro del Partido Local de Villanueva del Pardillo. Anima a tus defensas. Con InmunoPlus estarán a tope. Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento. Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Qué tal? Tony Rovira y tú. Este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión. Tony Rovira y tú. Las noches, aquí, en Canal 33.
queréis probar una buena empanada de mantequilla, os esperamos aquí en el Obrador Las Gorgonas, en el ensanche de Vallecas. Bueno, lo anunciábamos, nos acercamos, como decimos en esta casa, Madrid no solo su capital. Saludábamos al alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández Navarro. Lo primero, una valoración de lo sucedido en el día de hoy, alcalde. Todo apunta a que la administración autonómica, con la convocatoria de elecciones, queda un gobierno en funciones, un gobierno con ceses importantes, además, en el día de hoy, y una administración quizá paralizada hasta después del verano. ¿Cómo va a afectar esto? Porque esto sin duda va a afectar a todos los ciudadanos y especialmente a los ayuntamientos de la región, ¿no? El principal problema de lo que dice Enrique es ese, la paralización de los ayuntamientos y de la gestión de la Comunidad de Madrid. Eso es lo que más nos preocupa y lo que más me preocupa a mí como alcalde. Nosotros tenemos comprometidos 2.700.000 euros que tendrían que arrancar los proyectos que llevamos trabajando ya cerca de un año y medio. Y eso es lo que realmente me preocupa a mí para Villanueva del Pardillo. El resultado político, gobernando en mi municipio y teniendo tan buena sintonía como tengo con los diferentes grupos que están en la Asamblea de Madrid, bien sea el Grupo Socialista o el Grupo Popular, Vox, incluso algunos otros grupos de la Asamblea, yo preferiría en ese sentido no pronunciarme, pero sí que es cierto que lo que ha ocurrido esta mañana no viene bien a la región de Madrid y ni mucho menos a los ayuntamientos, porque se paraliza completamente la administración, no llegan las inversiones que estaban planteadas, un gobierno en funciones que ha destituido a viceconsejeros o a consejeros es otro problema, y luego lo que siempre apelamos desde la política regional o apelar desde la política nacional, el coste que va a tener ir a unas elecciones o ir a un cambio de gobierno. Es que no nos planteamos el coste que tiene, pero no solo el coste económico, el coste político y luego el coste del resultado que tenemos en la pandemia y el coste que tienen nuestros comerciantes y nuestros negocios. Ese es el problema, vamos mucho más allá. Y el problema de la política, por ello me gusta de momento centrarme sobre todo en la política local, es las consecuencias que tiene esto para los vecinos y para el contacto directo con los habitantes que tenemos en el municipio. Principalmente eso. Yo le iba a preguntar, alcalde, Villanueva del Pardillo ha sido uno de los municipios, en principio, con menos casos de contagio por COVID de la zona, pero luego repuntó, están ahora cerrados, de momento, perimetralmente. ¿Hasta cuándo cree que estarán cerrados y qué resultados han dado la campaña de test de antígenos realizados, bueno, pues a finales de febrero aproximadamente? Sí, es cierto que hemos tenido a lo largo de toda la pandemia unos resultados muy positivos. Se ha realizado buen trabajo por parte de Policía Local, por parte de Protección Civil, a quienes tengo que reconocerles el trabajo realizado a lo largo de la pandemia, así como los trabajadores del ayuntamiento que han hecho un trabajo excelente para poder dar servicio a todos nuestros vecinos, en definitiva, a todos los que estamos en torno a nuestra administración. Pero lo cierto es que ahora estamos en unos datos que no esperábamos, con repuntes que en un momento determinado, pues hemos tenido que administrar y yo creo que podríamos salir de este confinamiento la semana que viene. Estoy casi convencido de que podemos salir, dado que estamos en una media ahora mismo de 333 cada 100.000 casos y, bueno, la Comunidad de Madrid, como bien saben, pues tiene el tope en los 300, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí. Pero principalmente ahora la preocupación es esa, es el estado en el que se encuentra la comunidad con un gobierno en digamos de transición y bueno, pues viendo el resultado de los futuros acontecimientos, que es lo que nos preocupa realmente.
¿Cómo ha sido la gestión de la crisis? Siempre le preguntamos a todos los alcaldes de la pandemia, ¿no? Retrasa los proyectos a poco más de 2 años de que acabe la legislatura. Ha supuesto, sin duda, siempre decimos, un agujero espacio-tiempo, que además se ha llevado muchas vidas por delante. ¿Y esto supone algún retraso en la ejecución de los proyectos municipales? Sí, vaya por delante que como ha dicho Enrique, yo tengo que recordar a las personas que han fallecido en nuestro municipio fruto de la pandemia, y un recuerdo para ellos y para sus familiares principalmente, porque creo que es al final lo importante, ¿no? Y el contacto que tenemos nosotros tan directo y tan estrecho con los vecinos es lo que realmente nos llega a afectar en este sentido. Ahora mismo los plazos administrativos durante los primeros meses de la pandemia, como saben, estuvieron paralizados. Hubo unos 6-7 meses, pero nosotros estuvimos trabajando hacia adentro. Y no puedo hacer más que reconocer a los técnicos municipales, a los trabajadores, porque nosotros internamente no dejamos de trabajar en ningún momento. E igualmente también dimos servicio a nuestros vecinos de manera telemática, incluso en algunos casos que se requería de manera presencial para que tuvieran pues, sus volantes de empadronamiento, tuvieran sus registros y que pudieran seguir continuando haciendo aquellas gestiones que fueran necesarias. Pero bueno, al margen de todo esto, la gestión fue positiva y yo no puedo hablar de otra manera porque Policía Local estuvo en todo su momento en la calle ayudando a todos nuestros vecinos, Protección Civil igualmente, desde Asuntos Sociales ayudando a todas las familias que lo necesitaban. En definitiva, todas las áreas del ayuntamiento no parado en trabajar hacia adentro. Y si bien es cierto es que aunque estuvieran parados los plazos administrativos, nosotros hemos estado trabajando en los pliegos de las futuras inversiones, porque no podemos dejar de trabajar en la reconstrucción de lo que necesita Villanueva del Pardillo. Nuestro pueblo necesita una cantidad importante de inversiones y ahora llega el momento a lo largo de este año de convertirlas en realidad. Y precisamente lo que yo no voy a hacer como alcalde y lo que yo no quiero, porque es lo que he criticado principalmente, es que esas inversiones lleguen pues a meses o a escasos meses de las elecciones. No, mis vecinos van a ver que las inversiones van a tener repercusión desde este mismo año y a lo largo de lo que queda de legislatura. Se nota, hablaba usted de que atendían incluso en servicios sociales a vecinos y tal. ¿Se nota la crisis económica, sin duda derivada de la pandemia, en pymes, comercio, hostelería local? Sí que se ha notado, y desde ahí también felicitar el trabajo a las trabajadoras y a los municipios que conformamos la Mancomunidad de la Encina, que han realizado un trabajo impresionante igualmente, porque no ha habido vecino que haya tenido una necesidad puntual que se le haya atendido. Es decir, todos los vecinos han tenido el cobijo necesario por parte de la administración local, bien en Villanueva del Pardillo, Villanueva la Cañada, Quijón y Brunete, que como le he dicho anteriormente son los municipios que conformamos la Mancomunidad. Aquellas personas que lo han necesitado nos han tenido. La repercusión en los negocios sí que ha tenido, porque desde luego tener cerrado las puertas cerradas de un negocio ha tenido y ha sido un problema muy importante para los empresarios de nuestro municipio. Para los comercios, terrazas y hostelería, igualmente, pero les hemos facilitado todo en la medida de lo posible pues aquellas ayudas que requerían. Es decir, en el momento en el que necesitaban ampliarse los suelos para la ocupación de mayor espacio de sus mesas y de sus terrazas, pues se los hemos facilitado. Durante el año pasado y este año también lo haremos, les hemos eliminado la tasa de terrazas. Les hemos dado facilidades de todo tipo a la hora del pago de impuestos en cuanto a la fiscalidad. Nuestros vecinos han podido retrasar el pago de los IBIs. En el caso de las viviendas sociales, lo hemos prorrateado durante los próximos 3-4 años. Es decir, hemos estado con los vecinos y hemos estado con todos los que lo han necesitado. Desde luego, por esa parte, tengo que estar muy orgulloso del trabajo que se ha realizado desde todas las áreas del ayuntamiento. ¿Y qué hemos puesto encima de la mesa? Pusimos una modificación presupuestaria de 1.190.000 euros para que aquellos empresarios que lo consideraran, es decir, todos los empresarios, bien sean hosteleros, bien sean empresas o tiendas, cualquier tipo de empresario pudiera acceder a este tipo de ayudas. Si es cierto que no se han completado estas ayudas en la totalidad de la cantidad, ni tanto en el montante que nosotros quisiéramos, pero sí que es cierto es que vamos a ver la posibilidad de reeditar esas ayudas porque tenemos que estar del lado de nuestros comercios y de nuestras empresas. No hay otra manera que reactivar la economía que estando de su lado. Sin duda, los periodistas que entramos directamente a analizar titulares, ¿no?, podríamos decir que más de 1 millón de euros para ayudar a la economía local afectada por la pandemia, ¿no? Me quedo en este caso, alcalde, si me lo permite, con ese... Es que fuimos claros, Enrique, fuimos claros. Es decir, nosotros en el mes de mayo ya sabíamos que teníamos que tomar medidas y hacer decretos
para que permitiéramos que la fiscalidad no gravara negativamente sobre el bolsillo, tanto de empresarios como de vecinos. Entonces, ahí lo tuvimos claro. Empezamos a retrasar la fiscalidad, a retrasar los plazos y los periodos de pago. Si me lo permite, alcalde, han ido un poco más allá, ya no solo eso, en las medidas recaudatorias que normalmente hace cualquier ayuntamiento, cualquier administración, sino que han dicho, bueno, pues como administración más cercana vamos a ayudar con aquel que necesite poniendo un fondo de ayuda, ¿no? Es que no puede ser de otra manera. Pero como le he dicho anteriormente, como al final todas las ayudas y todas las subvenciones están regladas, aquel empresario, aquel vecino que solicita una ayuda tiene que, digamos, que cumplir con unos cánones, bien sea a través no tener deudas pendientes con Hacienda, de no tener deudas pendientes con Seguridad Social, y al final están muy encorsetadas y no podemos saltar esa barrera de la subvención. Sí, es cierto, es que nos gustaría que hubiese habido más solicitudes y por eso vamos a trabajar desde el equipo de gobierno para acreditarlos e igualmente para darle facilidades a nuestros vecinos, porque hemos aprobado los presupuestos en el mes de diciembre inicialmente y definitivamente en el mes de enero, y lo que sí que vamos a hacer a lo largo de este año trabajar para mejorar la fiscalidad de nuestros vecinos y empezar a trabajar por la bajada de impuestos de manera progresiva, tal y como nos comprometimos en los siguientes años, porque sabemos que las consecuencias de la pandemia no han sido ahora, sino lo que pueda venir a futuro. Heredaron, y usted, alcalde, en este caso como regidor, como primer vecino de Villanueva del Pardillo, pero heredaron, hay que decirlo así, en el ayuntamiento una enorme deuda, por lo que pusieron en marcha un plan de ajuste hasta el 2023, con el aval, lógicamente, del Ministerio de Economía y Hacienda, ¿no? ¿Cómo está esta deuda? A ver, Enrique, hay que hacer un análisis anterior y sí que es cierto que a mí me gusta hacerlo en los plenos, es decir, que hay que partir de una base, ¿no? Y del histórico. Aunque no guste, pero hay que hacerlo. Y me puede ocurrir a mí el día de mañana, cuando yo no sea alcalde, y es bueno siempre hacer memoria. Es decir, Villanueva del Pardillo desde el año 2005 ya arrojaba números negativos, es decir, remanentes negativos de tesorería, porque hubo un frenón, un freno concretamente de la principal fuente que tenía el ayuntamiento, que son los aprovechamientos y los desarrollos urbanísticos. Es decir, mientras Majadahonda, Las Rozas, otros municipios del entorno sí que seguían tirando, nosotros en el 2005 frenamos en seco. Puedo entender y no entender las consecuencias, pero ahora estamos en nuestra época. Como consecuencia de eso, pues se asumía por parte del ayuntamiento servicios que no se debían de acometer y competencias impropias que no debíamos de asumir, y quizás había algunos contratos pues que se pagaban más de lo que se debía. Entonces llegamos al 2012 con varios planes de asesoramiento financiero y de riesgo económico, pues que dificultaron la economía del ayuntamiento. Por eso en el 2012 se tuvo que hacer un plan de salvación económico, que lo que venía a hacer es un plan de ajuste y te encorsetaba económicamente, y nos ha tenido desde el 2012 hasta agosto del 2018 encorsetado para hacer inversiones. Yo he de reconocer, y tengo que ser transparente en este sentido, que no he heredado un ayuntamiento económicamente endeudado, sino todo lo contrario. Yo he heredado un ayuntamiento con dinero, tengo que ser claro y transparente, pero la realidad es que he heredado un municipio que está completamente deshecho, bajo mi punto de vista. Y deshecho es decir, tenemos que asfaltar, tenemos que arreglar aceras, tenemos que hacer una rotonda en un polígono industrial que no existe, tenemos que hacer un segundo campo de fútbol y arreglar la instalación, tenemos que arreglar el propio ayuntamiento, tenemos que mejorar los parques y jardines porque no hay contrato. Es decir, tengo que reconstruir desde cero prácticamente un municipio entero. Entonces, es cierto que he heredado económicamente un ayuntamiento saneado, pero fruto de una inacción durante los años anteriores de no acometer las inversiones que sí que te permitían presupuestariamente. Ojo, que aunque estuviéramos encorsetados económicamente, eso no impedía que se pudieran realizar inversiones. Y nosotros, efectivamente, este año, Enrique, aparte de poner un importe importante para ayudar a nuestros empresarios y a nuestros vecinos, de este 1.190.000 euros, lo que hemos hecho es otra modificación de crédito que está en 7 millones de euros, donde, aparte de las inversiones de la Comunidad de Madrid, con las que he empezado inicialmente mi entrevista, que es lo que me preocupa realmente de lo de mañana, me preocupa muchísimo de lo de esta mañana, que son las inversiones que no van a llegar quizás en el tiempo que nosotros estimamos, o por lo menos eso es lo que considero, es lo que realmente me preocupa, porque tenemos que transformar el municipio, no ya solo recuperar, sino transformarlo. Y es lo que me preocupa y lo que me obsesiona, porque mis vecinos me dieron la oportunidad como principal responsable del ayuntamiento, como alcalde, precisamente para que transformara y recuperara. Y eso es lo que me dedico las 24 horas del día y así hasta los 4 años que esté de legislatura. Pero este año
como hemos estado trabajando en pandemia, como seguimos trabajando diariamente, nuestro objetivo es precisamente sacar adelante estas inversiones, poner en marcha los servicios que ya estaban completamente abandonados, y este año es el año de la recuperación y la transformación de Villanueva del Pardillo, además de poner en marcha el polígono industrial, que será el motor económico de nuestro pueblo, además de otras iniciativas, Enrique, que le iremos informando a su medio de comunicación para que nos dé cobertura y visibilidad. En ello estamos, además, y le tengo que preguntar, porque claro, si se compara Villanueva del Pardillo con los municipios de alrededor, y supongo que ese análisis le han hecho ustedes, se ve que quizá los de alrededor han crecido más y Villanueva del Pardillo se ha quedado, por esa situación que explicaba usted, económica, y de no realizarse inversiones, y se ha juntado, como se suele decir, el hambre con las ganas de comer. Le toca lidiar con todo eso, ¿no? La realidad es que, analizando un poco lo sucedido a lo largo de todos estos años, lo que he querido es principalmente abrir esas compuertas que, en cierto modo, se visibilizaban como cerradas, ¿no? Es decir, aquí quien quiera venir a invertir a Villanueva del Pardillo no va a tener la puerta cerrada, sino más bien todo lo contrario. Por eso uno de los principales objetivos era recuperar el atractivo de Villanueva del Pardillo como lugar para vivir, ¿no? Y es por eso parte de nuestro eslogan municipal, que es creando un nuevo municipio, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando, hemos abierto totalmente las compuertas para que vengan empresas de primer nivel para comprar suelo y construir en el municipio. Hay suelos que estaban completamente y sectores completamente parados desde el 2005, que a día de hoy están todos los sectores en marcha. El polígono industrial también tiene unas necesidades importantes, como es la construcción de una rotonda que ya se ha iniciado la providencia para la redacción del proyecto técnico y que hemos trabajado previamente con la Comunidad de Madrid, también está en marcha, además de otras iniciativas dotacionales que desde luego vamos a poner en marcha y que pondrán a Villanueva del Pardillo en el mapa no solo de España, sino del mundo. Otra de las bazas importantes que juega mi gobierno, además de darle importancia a la cultura y a la educación, es el deporte. Queremos que sea, y es uno de los pilares fundamentales de la política municipal, y ya irán viendo cómo Villanueva del Pardillo... Sí, eso le iba a preguntar, alcalde. En uno de los referentes deportivos, además de otras cuestiones de España, y sé que de fuera de España también. Es uno de mis objetivos y una de mis obsesiones, la verdad. Tengo, yo sacando titulares, como se suele decir, tengo apuntado potenciar el deporte en el municipio como uno de los retos, y el proyecto de asfaltado y arreglo de parques y jardines, que de alguna manera lo de parques y jardines va unido al deporte, ¿no? Cierto. Hasta el 2012 hubo un contrato de mantenimiento de parques y jardines. Pues imagínese cómo está el municipio si desde el 2012 nuestros parques y jardines no se mantenían. Eso se desde puede hacer el 2012, imagen, o sea, 8 años, con el plan de 8, que se casi contó. 9 años, ¿no? Nosotros sí que hemos retomado la actividad con los recursos propios del ayuntamiento, y accediendo a inversiones y a subvenciones que permitía la Comunidad de Madrid, porque nosotros estamos en la Comunidad de Madrid con todas las subvenciones que ponen a disposición, y bueno, entre una cosa y otra, nos ha permitido a mejorar sustancialmente, que he de reconocer que muy sustancialmente, nuestras zonas verdes. Ahora, claro, todo va a cambiar. Tenemos aprobado en el presupuesto del 2021 la puesta en marcha de un contrato de parques y jardines que va a empezar a funcionar a partir del mes de mayo y que va a cambiar radicalmente el estado de nuestros parques y jardines. También tenemos las inversiones, la reposición de todos los elementos de parques, porque estaban completamente fuera de la normativa europea que aconseja el tipo de elementos infantiles que tiene que haber en nuestros parques igualmente, y en definitiva pues la gestión de todo esto. En cuanto al asfaltado y las aceras, pues las aceras de nuestro municipio, muchas de ellas están pues levantadas, lo reconozco, si es que es la realidad, es lo que he heredado y lo que tengo que hacer, ponerlas en condiciones, si es que ese es mi trabajo. Entonces, como ese es mi trabajo, lo que hicimos es darle prioridad. Por un lado, el ayuntamiento va a poner 2,5 millones para aceras y para asfalto, 1,5 millones para el asfalto y 1 millón para las aceras, pero nos vamos a beneficiar que hemos trabajado y hemos adaptado a las necesidades del municipio los 2,700,000 euros que también aporta la propia comunidad. Por lo cual, vamos a hacer una inversión de 5,5 millones en estos 2 años para que nuestro municipio pues vean que los vecinos... el resultado de las inversiones se va a traducir en mejoras, sin abandonar no solo el casco urbano, sino también dándole prioridad a las urbanizaciones. Pues tomamos nota, alcalde, y daremos seguimiento a todo ello. El 60% del territorio local está protegido, también sabemos, sí, por el Parque, sí, Regional del Curso Medio del Guadarrama, a medio camino, cierto, entre la capital y la sierra.
¿les ha limitado o les ha favorecido a la hora del crecimiento? La realidad es que no nos ha limitado, y yo he de decir que yo lo que menos estoy pensando ahora mismo es en hacer un plan general nuevo, porque quizás algunos alcaldes cuando entran piensan más en hacer planes generales, en hacer crecer su municipio. Como le he dicho anteriormente, Enrique, nuestro municipio lleva con el freno puesto desde el año 2005. Tenemos todavía el 50% del suelo a desarrollar sin haberle tocado. Es decir, tengo ahora mismo en marcha una urbanización que es la de Las Vegas, con un problema muy serio que se paralizó por parte del juzgado, que tiene 750.000 metros de terreno para desarrollar. Fíjese si yo no le voy a dar importancia a ese sector cuando ahí se van a ingresar por licencias de obra, por IBIS a futuro, con lo cual hay que solucionar ese problema y ya estamos de lleno con el problema desde que entramos. Es decir, está en aprobación inicial, lo trasladaremos luego a aprobación provisional antes de verano, si Dios quiere, y de ahí ya se lo mandaremos a los técnicos de la Comunidad de Madrid, con los que hemos trabajado el proyecto, para que se pueda solucionar y esa urbanización pueda estar en marcha. Igualmente ocurre con el resto de los sectores del municipio. Hay todavía sectores sin desarrollar, donde cada sector de media, para que se haga una idea, tiene la posibilidad de ocuparse con 200 viviendas. Es decir, yo ahora mismo lo que menos pienso es en futuros desarrollos, sino más bien en desarrollar el municipio que tenemos. Por eso aquí en Villanueva del Pardillo no se van a oír cosas extrañas, sino yo vengo a desarrollar y a terminar lo que desde el 98, atienda bien, desde el 98... Siglo pasado, hablamos del siglo pasado. Desde el 98, desde 1998 estaba aprobado. Entonces mi objetivo es finalizar con esto, transformar mi municipio, crear un nuevo municipio y que realmente pueda dejar dos o tres equipamientos por el que nos puedan recordar como un municipio referente en España y fuera de España. Ese es el objetivo, claramente. Tenemos el tiempo limitado, pero yo no quisiera finalizar con temas sin duda de interés. Se ha anunciado que iban a colocar cámaras de vigilancia en el municipio. ¿Cuál sería el objetivo? Pues el objetivo principalmente es ese, la vigilancia. La avenida principal, nosotros somos de momento sin circunvalar, que también estamos trabajando la circunvalación con la Comunidad de Madrid, supeditada a los nuevos desarrollos. Nuestra arteria principal es la Avenida Madrid, que es competencia de la comunidad y que es la que atraviesa todo el pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener cámaras de vigilancia precisamente por lo que es la entrada y la salida, y al igual también tenemos que tener cámaras de vigilancia, siempre cumpliendo con las normativas que nos lo permite de protección de datos y con las autorizaciones correspondientes de la propia delegación de gobierno, pero básicamente es vigilancia y ante todo mantener el orden del municipio, porque entre todos tenemos que ayudar para que el municipio se mantenga limpio, se cuide el estado de las instalaciones municipales y de los recursos. Y he de decirle que nosotros tenemos un municipio tranquilo, es decir, estamos por debajo de la media, de la mitad de la media de lo que son las incidencias que puedan tener otros municipios en cuanto a cualquier tipo de acción delictiva o de este tipo de cuestiones. Además de las inversiones que comentaba de las cámaras, pues se va a hacer la rotonda del polígono industrial, un sector que tendría que haber nacido con un acceso, pero no lo tiene. Entonces se va a hacer el acceso a esta rotonda. Se va a asfaltar y se va a arreglar las aceras, como comentábamos anteriormente. Se va a intervenir en parques que ya necesitan una reconversión completa y entera. Se va a trabajar también hacia adentro, poniendo las instalaciones municipales y las propias dependencias del ayuntamiento en condiciones. Vamos a trabajar instalaciones como, por ejemplo, un circuito BMX, un pump track, para que la gente joven tenga un espacio donde poder hacer este tipo de deporte. Se va a abrir una instalación como es el centro cívico, que lleva cerrado desde el año 2012, porque también está en marcha ya un pliego de juventud, además de otro de formación para empleados y desempleados. En definitiva, son 7 millones de euros más los 2.700.000 de la Comunidad de Madrid que tenemos previstos, añadidos a los 300.000 de las inversiones presupuestarias, que estamos trabajando con mucho esfuerzo diario para sacar los pliegos y que se vea el resultado y que nuestros vecinos, por supuesto, vean que esto sale adelante y que este municipio pues tiene un atractivo. Es cierto que tanto Majadahonda como Las Rozas, como otro municipio de la zona, pues quizá ya le quede menos suelo, y nosotros estamos a tan solo 3 minutos de esos municipios, con una vivienda sensiblemente más económica, de la misma calidad, incluso mejor, y con un entorno que decirle que para mí es el mejor entorno y envidiable en toda España. Es decir, yo tengo que defender el nombre de mi municipio, de Villanueva del Pardillo, por encima de todo. Y defendiéndolo, como se suele decir, sin pelos en la lengua. Yo tengo aquí apuntado, bonus track, están realizando un certamen de TikTok por la igualdad. TikTok es una red social
muy utilizada últimamente, especialmente por nuestra juventud. ¿En qué consiste esto, alcalde? Pues básicamente se trata de hacer un acercamiento de las redes sociales y de las nuevas tecnologías al vecino, y también comentamos anteriormente el acercamiento de otras redes sociales como es Facebook o incluso Instagram hacia la juventud, porque además no nos podemos evadir de esta realidad, es decir, tenemos que estar al día, tenemos que estar al tanto de toda esta modernización. Y desde luego a nosotros no se nos escapa, porque tenemos la suerte de tener un grupo de gente joven y formada en el equipo de gobierno, un grupo de gente muy formada en el ayuntamiento que nos ayuda a que nuestra gestión sea satisfactoria, y desde luego un área de comunicación que ha multiplicado por 200 la capacidad de informar a nuestros vecinos de una forma milimétrica. Milimétrica exacta y al segundo, que se dice. Alcalde, lo que sí me quedo es, para terminar, agradecerle a Eduardo Fernández Navarro, alcalde de un partido local de Villanueva del Pardillo, me quedo con su preocupación por la posible paralización, posible, ojalá, casi segura paralización de inversiones, de ayudas, por parte de un gobierno en funciones de la Comunidad de Madrid. Me quedo con esa preocupación que ha mostrado usted, en nombre quizá de muchos ayuntamientos de la región, ¿no? Enrique, espero desde luego que no sea así, que me equivoque, porque yo durante ojalá el día nos equivoquemos. Acierto mucho y también me equivoco bastante, al final se aprende de eso, ¿no? Pero la realidad es que yo les deseo mucha suerte a todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, porque la suerte que tengan ellos, desde luego, es la que redundará en la política municipal. Pero creo que no era momento o no es momento para andar con este tipo de juegos políticos. Hay que mirar por los vecinos realmente, hay que ser sensible a los problemas que tienen todos los vecinos y todos los ciudadanos, pero no solo de Madrid, sino de España y de toda parte del mundo, y creo que no estamos para juegos y para juegos malabares principalmente, y estamos para tener que ejecutar los presupuestos en favor de nuestros vecinos y dejar el egocentrismo político, dejarlo en casa para las siguientes elecciones, ganarnos a los vecinos, y que son ellos precisamente los que nos van a colocar en nuestro lugar. Lo hagamos bien, lo hagamos mal, lo hagamos regular, pero estamos en ese momento, y la verdad es que la preocupación, aunque he de decir que nos han tratado muy bien siempre desde el gobierno de la comunidad, muy bien desde el gobierno de la comunidad, mi preocupación para con mis vecinos es precisamente esa, que las inversiones se retrasen. Pues que ojalá nos equivoquemos todos, que no se retrase nada y que aquí lo sigamos contando. Eduardo Fernández Navarro, alcalde de Villanueva del Pardillo, gracias por atendernos, muy buenas noches. Muchas gracias, muy cómodo, y agradecidos al canal. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Nosotros una brevísima pausa y de inmediato esa tertulia, en este caso de concejalas del Ayuntamiento de Madrid. Lo primero, que no tenía piezas, o sea, yo tenía lo central nada más, porque tenía unos implantes que me pusieron en su día, que estaban mal puestos, que me había comido hueso, y luego el miedo, o sea, yo soñaba que se me caía la boca, literalmente, porque como te daba miedo morder, por si se iba alguna pieza, no haber hueso. Así llevo muchos años ya, muchos años. Lo que pasa es que, bueno, no me daban solución, me iba apañando, podía comer, ya empezaba a fallarme lo que tenía aquí, claro, de tanto trabajar en la parte esta, pues igual se estropeó, y yo además no comía, no masticaba, yo tragaba. Tienes hambre y comes, pero no masticas. Yo no masticaba absolutamente nada la comida, porque cuando tenía aquí unas cuantas, vale, pero cuando ya no tenía forma, tenía que comer con el medio y con la parte central. Yo fui preguntando a médicos donde yo vivo, nadie me lo quería hacer. Luego uno de ellos sí me lo quería hacer, pero quería hacerme un implante de hueso, entonces tenía que estar casi un año sin boca. Yo no quería estar sin boca, entonces empecé a buscar profesionales que trabajen gente sin hueso, y encontré al doctor Blanco. Vine, hablé con él, me gustó lo que me expuso y ya que estoy. Y ahora mi experiencia, muy buena. Se lo he dicho antes al doctor, muy buena, muy, una atención muy, muy clara de todo, muy cercana, muy, muy atento, muy cariñoso. Dentro fue, le he dicho que de 10, porque hay que poner un número, pero vamos, yo le pondría un 20. No, muy bien. Si hubiese sido mal, lo diría igual, pero es que no ha sido así. Lo que me dijeron es lo que hay. O sea, no hay ningún engaño.
es lo que les hablo. Y en 24 horas los tengo. Son los provisionales, luego todo viene a ver. Bueno, ¿dónde nos encontramos, Eusebio? En la estación de los Porches. ¿Dónde? Pues aquí, en la calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Y estamos aquí tomándonos un vino, ¿cómo no? Un vino y además vamos ahora... En una estupenda terraza. En una estupenda terraza y además vamos ahora a ver si hacemos la merienda de la mañana. Porque hay merienda de mañana, la merienda de la mañana. Y nada, aquí les esperamos en el restaurante, la estación de los Porches, que estamos aquí. ¿Dónde? Pues aquí en la calle Timoteo Pérez Rubio, que lo marca nuestra cámara precisamente. Y ustedes lo están viendo in situ. Frente Méndez Álvaro, zona de Entrevías, claro. Fácil aparcamiento, todo muy fácil. Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en Casa Aparicio se come delicioso. Empanada de mantequilla, os esperamos aquí en el Obrador Las Gorgonas, en el ensanche de Vallecas. Después de esa entrevista tan interesante de Enrique con el alcalde de Villanueva del Pardillo, es el momento del análisis, del debate, de la tertulia. Y hoy, como avanzábamos en un principio, tenemos a dos concejalas del Ayuntamiento de Madrid, porque vamos a hablar de los problemas de la capital. Está con nosotros Enma López, concejala del Partido Socialista. Julio. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de estar Menudo por aquí. Menudo día, hoy. Uy, intensito. ¿Cómo lo estás gestionando? Sí. Ahora te preguntaré tus impresiones como representante del Partido Socialista en esta mesa, en el día de hoy. Este día que no se nos va a olvidar, 10 de marzo de 2021. Arantxa Cabello, concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas noches y gracias también por venir de nuevo a Canal 33. Nada, encantadísima de estar con vosotros. Bueno, pues empiezo contigo, porque una de las piezas de esta partida de ajedrez que ha representado la convocatoria inesperada de elecciones en la Comunidad de Madrid es Vox, la líder en... La región, Rocío Monasterio, había exigido, después de conocer la moción de censura anunciada en Murcia, precisamente eso, que Ayuso convocara elecciones. ¿Le ha hecho caso? Efectivamente, nos han hecho caso porque era, vamos, es que creo que no había otra salida que convocar elecciones, viendo el panorama. Es más, yo creo que había una acción concertada y yo creo que ya las señales eran lo suficientemente evidentes como para tomar una decisión de este calibre. Se le ha dicho al Partido Popular y, bueno, pues afortunadamente pues han tomado las medidas que tenían que tomar, que era convocar elecciones. Uh-huh. Decía la presidenta regional, ahora ya en funciones, que Ciudadanos estaba coqueteando con el Partido Socialista, que tenía, pues no sé, reuniones clandestinas o algo así. Luego le ha tachado Ignacio Aguado de mentirosa, que no era verdad. ¿Qué sabes tú desde el PSOE? Bueno, ¿había esos contactos? Yo lo que sé es lo que llevamos viendo los madrileños durante estos 2 años, que es que era un matrimonio muy mal avenido.
Lo que vemos era que además era un gobierno fallido, no había manera, no se entendían. Hemos visto como consejeros han cesado, se han puesto verdes unos a otros en medio de una pandemia terrorífica, han sido incapaces de gestionar. Y bueno, pues yo creo que esto al final son los celos de las relaciones tóxicas, ¿no? De que si unos hablan con unos, que si los otros hablan con otros. Yo creo que los ciudadanos de Madrid no se merecen esto. Igual que, por cierto, creo que no se merecían unas elecciones en este momento. También. No es el momento. Estamos ahora mismo en medio de una pandemia que no ha terminado. Estamos saliendo todavía de la tercera ola. No sabemos si habrá una cuarta. Estamos peleando por la vacunación, estamos en medio de una crisis económica y social brutal, estamos en medio de los fondos europeos, tendríamos que estar todos preparando proyectos como locos para sacar proyectos que realmente sirvan de revulsivo para recuperar Madrid, y bueno, pues esta gente está con sus cálculos electorales. Entonces, pues lo que ha hecho el Partido Socialista como partido de gobierno que es dar un paso al frente con esa moción de censura e intentar impedir un despropósito, que es que de repente ahora tengamos unas elecciones para tener elecciones dentro de 2 años otra vez. Sí, sí. Y es que no, es un sinsentido. Ahora mismo yo creo que los ciudadanos nos miran y no entienden nada. Y yo comprendo que no entiendan nada, porque es que no es el momento de estar con esto. Yo lo siento mucho si no se entienden, igual que está pasando, por cierto, en Madrid, en la ciudad de Madrid, donde vemos todos los días las desavenencias entre Almeida y Villacís. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que aquí tienen más intereses en seguir juntos, cueste lo que cueste y pase lo que pase, ¿no? Pero yo no puedo estar de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en el diagnóstico que hacen mal, lo que pasa es que identifico los culpables de otra forma. Es que el Gobierno de la Nación ha tenido un acoso y derribo a Madrid y lo siguen haciendo y era el objetivo. Lo siento mucho, Emma. El gobierno, tu gobierno, Arantxa, de tu partido está en el acoso y derribo a Madrid para intentar cualquiera de las medidas que se querían poner en Madrid, tumbarlas. ¿Por qué? Porque tiene una estrategia, la estrategia es el poder por el poder y por eso tenemos la crisis que tenemos, por eso tenemos la gente que se está muriendo, por eso tenemos un montón de gente que además no tiene trabajo, con todas las medidas antieconómicas. Pues sí, fíjate, y te voy a decir, el peor país de la OCDE, de verdad, nadie tiene un 11% de caída del PIB, y tú que eres economista, tú sabes perfectamente que un 11% no lo tiene absolutamente nadie, ni Italia, ni Argentina, ni siquiera, pero es que tenemos la tasa de letalidad más alta, y aquella comunidad que estaba sacando, bueno, con medidas un poquito liberales, no del todo, porque bueno, es verdad que se le ha estado presionando, pero no hemos conseguido despegar, y vosotros, de verdad, tu gobierno, y yo lo siento, porque yo, tú lo sabes, Julio, yo tengo aprecio por Emma y coincidimos en muchas cosas, pero claro, es que perteneces a un partido que es el partido que está en el gobierno y está siendo un cataclismo para España. Bien. Y además se ve todos los días. El responsable es el Gobierno de la Nación, mira, es Pedro Sánchez, y en este caso aliado con Arrimadas. Hablemos de ayudas económicas. Hablemos de esto de Madrid es el gran perjudicado por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez y no recibe ayudas. Madrid es la tercera comunidad en población en cuanto a España. La tercera. Somos los terceros. Y luego estamos nosotros. Muy bien. Sí. Somos la comunidad que más fondos COVID, dados por cierto por el gobierno si de no Pedro hemos Sánchez, recibido, pues imagínate cómo estarán las de demás. De los 6.500... Yo te he dejado hablar, déjame hablar también. 6.500 millones, 2.000 y pico han llegado para Madrid. El problema es que el dinero de Sánchez llega y no se sabe qué pasa con él. Mientras otras comunidades realmente toman medidas en la educación, medidas sanitarias, el gobierno de la Comunidad de Madrid no se sabe qué hace. Bueno, pues para ser un gobierno que no sabe hacer las cosas, es el único... en lo que están, en la confrontación. Y todos los madrileños sabemos, sabemos que, en fin, que no se están haciendo las cosas bien a nivel nacional. ¿Incluido Madrid? Pues sí, pues incluido Madrid, pero no a nivel nacional. Mira, el otro día salía... No hay ayudas directas, no ha habido ayudas directas. Está mendigando que se les dé... millones. Pero si eso no es nada, por favor. No son nada, 11.000 millones. Díselo a los autónomos. 5.000 millones, el otro día salía... Díselo a los autónomos. Vete a hablar con los taxistas. El otro día salía en eldiario.es que el gobierno de España es el gobierno que más ayudas directas, porque se encuentran también los ERTES, a las grandes empresas ricos, que acaban de salvar a una empresa de toda venezolana. La Unión Europea. ¿Qué?
¿Qué? Búscalo. ¿Perdona? Gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno favor. De toda la Unión por Europea favor, que Emma, más ayudas directas Emma, ha dado. Emma, por favor. ¿Qué está en los medios de comunicación? Es muy fácil, no lo decimos pues, nosotros. Que eso lo no dice la presidenta Von der Pero hombre, Mayer. Que yo tengo familia en Alemania y sé cómo están dando ayudas directas a la hostelería, que les dan el 30%, este es el que les han dado muchísimo dinero. Que es exactamente igual que los no. datos. Ellos vienen aquí con su discurso. Emma, de verdad. Arancha, no engañes verdad. A la gente. Mira, muy fácil. Los que nos estén viendo, que lo taxistas, autónomos, ¿qué han recibido los taxistas, los autónomos, los hosteleros? Pues mira, han nada. Recibido el cese de actividad por primera vez en la historia. 900 euros, ¿es poco? Sin duda, es mucho más de lo que han recibido nunca. Han recibido ayudas de los ERTEs cuando tenían personas a su cargo. ¿Eso qué significa? Significa que han podido mantener su actividad. Han recibido condonaciones de los arrendamientos de locales cuando pertenecían a grandes propietarios, a grandes tenedores. Han no recibido... se puede engañar a la gente. ¿Cómo tanto... que no lo han recibido? No, ¿sabes a todo cuál el es mundo, el problema, Arantxa? Vamos a ver, hay que salir a la calle. En la única comunidad de todas, de las 17, que no ha aprobado ayudas directas. La única. La única. Claro, y además, estaban a lo la espera, que ha hecho se Ayuso, supone, de esos presupuestos, claro, pero, que ahora, otra vez regionales, que se ha vuelto a paralizar es que excusa, ahora con la Julio. Con las es una excusa como cualquier otra. Nosotros final, hemos pedido en la Comunidad de Madrid que se pida tenido, que se den ayudas directas. Yo eso que no tiene sí sentido es verdad. Que hablemos pero a la caída del PIB del 11%, eso es porque ha habido una caída de actividad que no ha podido ser sostenida en un momento de crisis con el sector público. Que se han dado ayudas directas no, eso es por sí, la a empresas, a grandes economía. Empresas. No claro, verdad. Sí, hombre, hay algunas empresas. Que son las y grandes a ver, ¿en beneficiarias. Qué forma, ¿en qué forma los autónomos, han las grandes nada, empresas? Nada. Hombre, pues ahora mismo... Ah, no, dímelo, dime, me estás diciendo. No, los autónomos no han recibido se nada les está y esas ayudas. Escúchame, se está rescatando y esas ayudas. A grandes empresas. A esas grandes empresas, por ejemplo, empresas. Por ejemplo, a Plus Ultra, hoy mismo, hoy Plus Ultra, que es de capital venezolano, qué casualidad, que es amigo de... Madre mía, Venezuela. De Ábalos, y resulta que se les ha dado 58 millones Arancha, de euros. Tienes que dejar de leer el diario no. y empezar a leer bueno, otros periódicos. Yo te... Que está muy bien, que leer OK Diario vale. está muy bien, me parece fenomenal bueno, que lo leas. Es muy fácil, pero Emma, hay más periódicos. Pregúntale a la gente, a los 3 millones y medio de autónomos pues si que hay día en la calle. Pues me entonces el día hablas con la gente, gente están encantados con Pedro Sánchez. Ayudas. Están encantados con vosotros. Bueno, pues no, hay pues algunos que sí, hay mucha gente que está contenta. Pues lo nada, pasa es que la situación porque económica, yo no encuentro a nadie, la situación te lo económica digo. Es la que es y la crisis económica que hay es la que hay. Nada, y la no Comunidad de Madrid nada. Lo que ha utilizado es esta situación que ha sido gravísima. Para tener como rehenes a los madrileños. Por eso la Comunidad de Madrid tiene los mejores datos económicos. Bueno, veo que no os vais a poner de acuerdo, aunque llevemos una hora debatiendo, porque tenéis claro datos no, y es verdad que no os ponéis de acuerdo no, de ninguna manera. Y hablando de ERTEs, quería aprovechar pues, para introducir el tema de IFEMA, ese ERTE que se anunció, vamos, que se ha aprobado, pero que ahora parece que se va a revertir de alguna manera, porque han anunciado desde la entidad ferial madrileña que van a retomar la actividad con una feria a finales de este mes y sobre todo con la prueba de fuego que será a finales de mayo con Fitur. Elma, has estado en esas reivindicaciones la semana pasada de los trabajadores. ¿Crees que fue precipitada ese ERTE? ¿Crees que deberían estar trabajando ahora? Creemos que no era el momento de presentar un ERTE. Si el ERTE, vamos a ver, IFEMA es el segundo motor económico de sí, la región. Después del aeropuerto, ¿no? Después del aeropuerto Barajas, exactamente. Y es clave la recuperación económica de Madrid. Al final tenemos que tener todos los motores funcionando para intentar salir de esta situación cuanto antes. Todos hubiéramos entendido que en el mes de abril del año pasado, en el mes de mayo del año pasado, se dijera, oiga, IFEMA va a ERTE, porque la situación económica se ha paralizado, ahora mismo sí, tenemos sí, la economía cristalizada, pues lo hubiéramos entendido todos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando de repente, cuando ya estamos despegando, cuando la economía empieza otra vez a remontar, cuando llegan las vacunas y además llegan incluso un poquito antes de lo que habíamos estimado, de repente nos sorprenden con un ERTE de un año y para toda la plantilla, decimos, entonces, ¿quién va a preparar esas ferias virtuales? ¿Quién va a preparar Fitur? ¿Quién va a preparar todas esas ferias que van a ser lo que relance IFEMA? Que, por cierto, es algo de lo que yo creo que todos los madrileños y madrileñas nos tendremos que sentir muy orgullosos. Tiene una marca reconocida y con gran prestigio uh-huh. en todo el mundo sí, sí, y sí. todos deberíamos apoyar. Entonces, salta la noticia y desde el Partido Socialista decimos que no entendemos nada. Que nos parece que no es el momento y que además hablar de un ERTE de un año, incluso aunque solamente sea por riesgo reputacional, bueno, pues va a hacer que otras ferias como Frankfurt o como cualquier otra de estas que son grandes competidoras se estén frotando las manos. Entonces, los trabajadores opinan lo mismo, que son al final quienes mejor conocen la casa, quienes mejor conocen cómo funciona.
y lo que nos dicen es que no puede ser, que ahora es el momento de estar a tope con toda la plantilla preparando esas ferias virtuales, preparando Fitur, que va a ser como el gran lanzamiento, ¿no? Y de hecho ha sido apoyado desde el Ministerio de Industria como esa prueba de fuego. Estaban hablando de hacer PCRs a los asistentes. Vamos a testar cómo son las ferias en la nueva normalidad. Y entonces lo planteamos desde el principio, acompañamos a los trabajadores, a las trabajadoras en sus reivindicaciones, no solamente este viernes pasado, sino el anterior, un día frente a Sol y otro día en Cibeles, y lo que planteábamos es que era excesivo, y la realidad es que nos dan la razón. Ahora plantean una desescalada del ERTE, donde creo que es el día 4 de mayo precisamente, estará el 100% de la plantilla trabajando al 100%, y creemos que esa es la noticia. Los ERTEs están muy bien, han servido para mantener mucho empleo, pero también hay que saber cuándo utilizarlos, y en este caso no se estaban utilizando. Y hay un último motivo, Julio, que es muy curioso. ¿Por qué vamos a ERTE en 2021? Vamos a ERTE en 2021 porque IFEMA da pérdidas en 2020. Claro. IFEMA da pérdidas en 2020 porque Ayuso no quiere pagar las facturas del famoso Hospital Milagro. Y es curioso porque después de haber pagado 80 millones de euros a todo el mundo, por la limpieza ha pagado una fortuna, por el catering ha pagado una fortuna, resulta que cuando quiere ponerse a ratear, a ver ahí si se ahorra unos eurillos, precisamente con quien se los quiere ahorrar es con IFEMA. Entonces estamos hablando de que una factura que debería ser entre 10 y 14 millones, porque han usado entre 3 y 4 pabellones, durante pues pretenden dos meses. Pagar 2 millones y pico. Y eso es lo que nosotros entendemos que no puede de ser. De hecho, en Vox votasteis a favor de lo que acaba de comentar Es que no se Gema, puede ¿no? votar otra cosa. O sea, si tú utilizas unas instalaciones, a no ser que haya un convenio, pero el delegado no habló de convenio, no sé si hay un convenio firmado o no, pero no habló de él. Si el ayuntamiento tiene, no el ayuntamiento, sino IFEMA tiene que cobrar aquellas cantidades que se la deudan, que no sé cuáles son, pero es que eso es una cuestión, efectivamente, tiene que pagar la tarifa y además tiene la obligación IFEMA de reclamarlo. Es que tampoco tiene escapatoria, o sea, porque hemos votado, eso no es una cuestión que podamos decidir los concejales. Claro, si IFEMA, está estipulado. IFEMA tiene que cobrar, pues se lo tendrá que cobrar a la Comunidad de Madrid, cosas, Julio, y no podemos hacer otra cosa que votar que haga el favor la señora Ayuso de pagar las facturas que adeuda. Y así están las cosas. Que IFEMA tiene la obligación de reclamarlo, porque si no incurriría en una responsabilidad. Entonces, yo no sé por qué los periódicos se sorprendían de lo que habíamos votado. Evidentemente, había que votar que si tienen que pagar, pues tendrá que pagar lo que les corresponda, ni más ni menos. Claro. A no ser que haya un negocio jurídico, un convenio, pues que diga otra cosa, pero nosotros, yo no lo conocía. Nosotros, por lo que hemos podido saber, aunque hablaban por ahí de que había una expropiación, en ningún momento se habló de tarifas ni de justiprecios, y por tanto lo que hay que hacer es pagar la tarifa. La tarifa está establecida, según los precios también públicos. También se habló de una privatización encubierta de IFEMA. Bueno, eso es un riesgo que andaba por ahí. Bueno, nosotros, yo tengo una postura, y yo sé que esto es una postura bastante técnica, pero IFEMA tiene un estatus especial, y tiene sí, un estatus especial, consorcio. Efectivamente, pero a la hora de contratar no tiene por qué aplicar en toda la rigurosidad, en toda la rigurosidad que se exige pues para otras entidades públicas. De la administración pública. Bueno, pues porque tiene un estatuto un poco diferencial. Y entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que para obtener ese estatuto había que hacer una cosa que era que, bueno, pues que no puede dar pérdida 2 años y tal, porque si no, los europeos o la Unión Europea te iba a tirar de las orejas. ¿Qué ocurre? Pues que ahora vienen mal dadas y ahora queremos ser públicos, pero antes no queríamos ser públicos no, del todo. No es eso, entonces, Arantxa, no es bueno, eso. Yo lo interpreto así, que yo llevo muchos años gestionando la administración y bueno, sé perfectamente lo que está pasando. Años, pero algunos bueno, bien, pasado. Pero como yo ya me lo conozco, pero entonces, no si eres público, eres público. Y si eres privado, eres privado. O sea, tú no puedes estar ahí en medio y llevarte la parte buena de lo público y luego, sin embargo, la parte buena de lo privado. Entonces, por ejemplo, con los trabajadores, los ERTEs permiten, si se levanta la actividad y se inicia la actividad, pues ir sacando a la gente del ERTE. Pero, hombre, como empresa, tú tienes que velar también porque, oye, igual que el resto de trabajadores que están en ERTE, no porque aquellos que dependen del ayuntamiento tienen unos beneficios, mientras que otros no, que no. No era eso, entonces, Arantxa. Bueno, no en era cualquier eso. Caso. Era el momento. Todos en cualquier hubiéramos caso, entendido que hubieron ERTE en abril del año pasado. Lo que no puede ser es que estamos ahora que a hay favor, que meter toda estamos la a favor en Vox de recuperar la actividad cuanto antes. Claro. Y en eso estamos de acuerdo todos. Todos los grupos municipales. Lo que pasa es que no pueden tener unos beneficios unos trabajadores y otros no unos son sí y otros
no. Ellos lo que quieren es trabajar porque hay trabajo. Pues claro, pero ellos como el resto de los madrileños que están en ERTE. No, pero es que hay fábricas que están cerradas, hay locales que no pueden abrir, como puedan ser los locales de la noche, de ocio nocturno, y sin embargo, IFEMA sí tiene actividad. Y había lo una, que pasa había es que la podían desarrollar o no. Pendiente. Había una, perdón. Ampliación pendiente que era para la zona aquella bueno, donde eso de la está... la ampliación tiene muchos... Sí, y todo aquello, ¿no? Es una ampliación de 200 y pico millones de euros. Ya estaba aprobado y tenía unos plazos determinados. Sí, ¿no? Lo que pasa es que este yo año, creo 2021. Que eso hay que estudiarlo. Mira, eso creo que vamos a estar de acuerdo. Sí. Hay que estudiarlo. ¿No lo veis en la situación en la que yo está no el país ahora? Yo no lo sé ahora, en profundidad, ahora. Pero yo que tengo que estudiarlo. Era difícil verlo incluso antes. Con lo cual, en esta situación, todavía menos. O sea, hay que verlo. ¿Cómo creéis que será la nueva actividad? Antes ha apuntado Elma de PCRs a la entrada. ¿Cómo será la nueva actividad ferial en esta nueva normalidad? Pues la verdad es que no me lo he planteado, pero lo de los PCR me parece de lo más razonable. 70.000 personas hablaban de traer y no solamente los PCR, es que por ejemplo en Alemania ahora puedes ir a la farmacia a comprarte tú el test de antígenos para poder funcionar. Aquí, o sea, es que tenemos mucho que aprender y hacer un montón de cosas pues para intentar por todos los medios recuperar la actividad. Es muy complicado, pero hombre, yo creo que las cosas si se hacen bien... Yo creo que lo que hay que hacer es atender a las recomendaciones sanitarias de quien sabe... Carné de vacunación o pasaporte que le llamaban de vacunación. Bueno, eso habrá que verlo. Igual que tenemos un carné de vacunación para el resto de vacunas. No, y claro, los que vacunas, viajamos, vamos, los que hemos viajado al extranjero claro, mucho, la cartilla amarilla de vacunación. La amarilla, lo otro. Esas cosas me gustaría pero estudiarlas bueno, porque siempre que no sean medidas discriminatorias. Porque, no, claro. Oye, tú tienes un porcentaje de la población que tiene la suerte de haberse vacunado y otro que no, y entonces tú tienes derechos y otros no. Es, no la verdad es que Aguado bastante que sí, que, bueno, Aguado. Quizá no sea la persona más hoy la más sí, apropiada en cualquier caso hablar. Yo creo que por ejemplo nosotras sí que estamos de acuerdo que los técnicos que saben de estas cosas son los que tienen que marcar la pauta y que nosotras podemos opinar, pero hombre, no deja de ser una opinión de alguien que no sabe de y estas es más, cosas. Hay temas en los que creo que no deberíamos opinar que nos pasamos más. La vida todos opinando de sí. todo y a veces hay que dejar y luego son ocurrencias a los que realmente saben. Bueno, en esto sí. casi estáis de acuerdo en algunos así aspectos, que sirva de precedente, ¿no? Pero no sé si en la celebración pasada de hace unos pocos días del 8M vais a estar de acuerdo. Además se ha caracterizado por la prohibición de las manifestaciones por parte de la delegación del gobierno que encabeza José Manuel Franco, el Partido Socialista, y también por las agresiones y la vandalización a los murales, a varios murales repartidos por la región, entre ellos el famoso de Ciudad Lineal, que aquí hablábamos. Elma, ¿cómo has vivido este 8M tan raro, tan peculiar de pues, 2021? La verdad es que lo he vivido con mucha pena, porque sí. nos levantamos en un 8M que iba a ser diferente por la situación sanitaria, tocaba pues, reivindicar de una manera distinta, pero bueno, hay muchas formas de reivindicar, se puede reivindicar temáticamente, hay concentraciones online, estaban los aplausos a las 8 convocados, que la verdad es que fue un aplauso muy bonito, muy sentido, muy largo. Entonces, bueno, pues teníamos esa ilusión, ¿no? Nos despertábamos con esa ilusión de celebrar el 8M, que no deja de ser pues, un día de sororidad, de hermandad entre todas las mujeres, de reivindicar la igualdad, de reivindicar nuestros derechos, de reencontrarnos, de ver todo lo que hemos avanzado y todo lo que nos queda todavía por avanzar, que es mucho. Y cuando nos despertamos, pues lo que vimos fue una vandalización absoluta de un mural... que por cierto señalasteis vosotros, Arantxa, yo estaba en el pleno ver, de Ciudad no, Lineal, pero, en sí, el que claro, se habló, eso no puede ser. Lo señalasteis, o sea, nadie había hablado ver, de ese mural hasta que llegasteis vosotros. No estar de acuerdo y que unos vándalos claro. hagan algo con lo que nosotros estamos completamente en contra, o sea, nosotros estamos en contra del mural. Entonces, cuando sí, Macarena y qué hemos hecho, es, que a ver, déjame hablar, nuestras ver, brochas, Elma, ¿qué Elma, tenemos que interpretar? Elma, nosotros utilizamos los cauces democráticos para decir que ese mural no nos gusta. Igual bien. Que a un montón de vecinos. Y casi, derecho... casi conseguisteis no, claro, que lo quitaran, casi porque es verdad que Ciudadanos... Porque hay mucha gente en el derecho oye, pues tenemos pero un la derecho... realidad es que desde la democracia bueno, bien. Indicasteis, pero señalasteis sabes... un mural que luego desde ese día nunca ha vuelto a ser lo mismo. Bueno, desde ese día se convirtió ver, por un lado en un símbolo estar en y por otro lado es... en el objeto de múltiples no vandalizaciones. No nos podéis culpar porque es injusto y además nosotros condenamos cualquier tipo de vandalización. Además lo estamos diciendo todos los días, no solamente con pero ese no mural. Que
sino algo, con un montón de ¿No crees que algo de cosas que se hacen con los grafitis? Por supuesto que no, por supuesto que no, porque además nosotros utilizamos... ¿No crees que el hecho de que lo hayáis señalado ha cambiado algo? No, perdona, es que vosotros estáis acostumbrados a que no se puede discrepar y que todo lo que sea discrepar... Se puede discrepar todo. Unos vándalos, yo quiero que a los vándalos los cojan. ¿Que queremos el mural? No, a mí no me gusta ese mural porque además yo no me siento identificada con ese mural, yo soy mujer y sinceramente me parece que está completamente ideologizado y además hay una serie de personajes que, en fin, que son representantes de la violencia y a mí eso no me gusta. Entonces, ¿lo llevamos donde hay que llevarlo? ¿Dónde hay que llevarlo? Pues a un distrito, a un pleno, y se vota y se decide que se va a sustituir por otro más acorde, pues lo que le gusta muros, a la gente. No hay suficientes muros, ni en Madrid, pero que no nos gusta. Elegir. Y vamos a ver, no nos se gusta el mural. Eso, y luego es verdad que Ciudadanos cambió y bueno, hizo un espectáculo la señora Villacís, qué vergüenza cómo vendió a uno de sus concejales, porque lo triste de todo esto es cómo Ciudadanos va cambiando de opinión según golpe de encuesta o se asusta con un periódico. ¿Los apoyáis en el ayuntamiento? ¿Son los mismos? Sí, esos son los que me estás poniendo verdes ahora, es a los que apoyáis en el gobierno. Estamos hablando del concejal Ángel Niño, que participa en estas tertulias también, y desde el que aquí saludamos, y que fue abucheado precisamente el otro día en ese mural de Ciudad Lineal, cuando fue a visitarlo. Habrá gente que le haya abucheado y otros ciudadanos que estaban a favor de quitar el mural, porque es que no les gusta, y ya está, y forma parte esto del juego democrático. Me parece muy poco inteligente por parte de Ciudadanos ir cambiando de opinión, un día sí, otro no y otro también, en función de lo que piensa a lo mejor la señora Villacís cuando se levanta por la mañana. Pero bueno, en cualquier caso, que dentro de la democracia tenemos derecho a discrepar. ¿Nosotros justificamos que se vandalice un mural? Nunca, nunca lo vamos a justificar. Es más, queremos que los cojan, que les pongan una multa, es más, que los pongan a limpiar, fíjate, que era lo que tenían que hacer. Y no solamente con este mural, sino con cualquier cosa, con cualquier elemento que haya en la ciudad. Pero es que esto no es cualquier cosa. Bueno, para ti. Esto al final es un símbolo de la igualdad. Pero para ti. Claro que no es para mí, pero es la que lo estoy hablando, pero no soy yo. Por eso lo hemos llevado a un pleno de distrito. Y miles de personas que salieron a defender ese mural el día en el que lo señalaste. Es más, os habéis apropiado del tema de la igualdad, que a mí me entristece muchísimo, porque... hemos perdido había un consenso absoluto entre todas las fuerzas políticas hasta que llegasteis vosotros. Pero ¿cómo? Nadie se ha apropiado de nada. Llegasteis a algo donde todos estábamos de acuerdo. Hemos llegado a darle voz a un montón de gente que pensaba como nosotros, por eso nos han votado tanta gente, 4 millones y pico, porque ese feminismo en lo que se ha convertido el movimiento feminista es una pena, porque yo he vivido otra época. Mira, yo es un orgullo, Arantxa, no es una pena. No, es una pena. Sí, para mí sí es un orgullo. No, porque para estáis discriminando a la mitad de la población. Es imposible que un movimiento que lo que busca es la igualdad discrimine a nadie, por definición, porque lo que buscamos es la igualdad, buscamos que nadie sea menos que nadie. Eso no es verdad. Y eso lo vivimos todos los días. El otro día llevamos al pleno que se pueda convocar un minuto de silencio. Por ejemplo, por los niños. ¿No es verdad que las mujeres, por ser mujeres, cobremos menos? No es verdad. No es verdad. Sois negacionistas también de la brecha. No es verdad. Mira, no me hables de negacionismo cuando vosotros estáis negando que otras víctimas pueden existir aparte de las mujeres. Hombre, claro que sí. Nosotros sí estamos con esas víctimas, pero son cosas diferentes. Mira, es más, se ha convertido en un negocio. Ya está. Y yo he vivido el germen de aquello porque estuve en el Ministerio de... Hombre, vamos a ver, 60.000 millones nos hemos gastado en España, que es precisamente el déficit de las pensiones. En combatir, 60, entre otras cosas, nada. La principal causa sin indicadores. De muerte... Mira, es un gran negocio para colocar a la gente. La principal causa de muerte entre mujeres mayores de 30 años por causas no naturales. Tú sabes que la tasa... Tú sabes que la tasa de mortalidad, de mortalidad, pero en asesinatos que estaba dando el INE, que por cierto están desapareciendo los datos, porque debe ser que no se sabe. Tú que sabes hacer una tasa, tú coges el número de casos y lo divides por la población. Es más, era más alta, un poquito más alta que la tasa de asesinatos en mujeres, la tasa de asesinatos en niños. ¿A qué no lo sabías? Llevamos cuatro asesinatos. Oye, horrible, horrible, Julio. Este año en Madrid, 4. Y entre ellos una niña, ayer horrible. En la localidad de Nolar. Igual que existen niñas que son asesinadas. De muerte homicida este año en Madrid. Pero no sabemos porque no se publican
No, no, es que lo de la tasa de muerte habría que analizarlo, bueno, ¿eh? Y te lo digo porque yo lo he mirado. Arantxa, es algo a lo que publica. Hemos estado todos de acuerdo, todos, el Partido Popular. Pero vamos a ver, ¿cómo voy a estar yo en contra de que, claro, de que se proteja a las mujeres? A todas, por favor, a todas. Claro, pero por problema, eso no podemos dejar de proteger a los hombres o a los niños. No, pero es que no es una cuestión de eso. El problema es que cuando vosotros decís, no, hay que protegerlos a todos, claro, en realidad estás desprotegiendo a aquellas personas que por lo nuestra naturaleza lo estamos, necesitamos no, es que no. A ver, Emma, vamos a ver. Sí, Arantxa, yo esto lo hemos estado hablando en los acuerdos de la villa. Nosotros consideramos una cosa, cualquier persona, por el hecho de ser persona, tiene derecho a protección. Sí. Me da igual que sea una víctima o 20. Sin duda. Y hay que protegerla con la mejor, con la misma intensidad. Y una no vez, tiene el mismo riesgo. Sí, perdona, que te maten. Cuando te han matado, seas hombre o mujer, otra cosa es el tratamiento de la víctima. Otra cosa es el tratamiento de la víctima. Tú localizas un hombre con riesgo de muerte y como no tiene el mismo riesgo, pues no tienes los medios para atenderlo. Tienes que atender a todos por igual y luego darle cobertura específica. Cobertura específica en función de lo que es. No podemos hablar todos, iba a decir como si fuera una tertulia pre-COVID, en la que estábamos 5 o 6 personas, 2, y ya estáis hablando. Vox no se ha sumado un año más a la declaración institucional, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid, pero hubo unas pancartas, sé que Arantxa te posicionaste cerca, pero no junto a la pancarta. Nosotros, ¿Cómo fue la cosa? Vamos a ver, estamos completamente en contra de la ideología de género. Sí, en la protección a cualquier persona, incluidas por supuesto las mujeres, y que además el dinero llegue a quien realmente lo necesita, porque es que luego el 90% del dinero que nos gastamos en Madrid, 25 millones de euros, es para colocar a gente dentro de los espacios de igualdad y tal, pero luego la gente que lo necesita. ¿Espacio de igualdad, Arantxa? Sí. Entonces, pues mira, el otro día estuve en Puente de Vallecas. Entonces, Puente de Vallecas sí. No tiene espacio de igualdad. Sí, sí, tenía los carteles. Puente de Vallecas no tiene espacio municipal de igualdad. De los 17 están allí los carteles. Y Puente de Vallecas no tiene espacio municipal de igualdad. Enma. Precisamente es una de las reivindicaciones del distrito con una tasa de violencia de género mayor. 25 millones de euros. Bueno, en cualquier caso, nosotros no estamos a favor de la ideología de género y todo lo que suponga una propaganda de esa ideología, no estamos a favor. ¿Estamos a favor de darle cobertura a las mujeres que son víctimas? Por supuesto. Y siempre vamos a estar a favor de las víctimas, pero que les lleguen los recursos a ellas, no que se queden por el camino, que es que se queda mucho dinero por el camino porque no se sabe. Y en cuanto a lo del 8M, a ver, habiendo tenido la desgracia del año pasado, que no haya habido ni una reflexión, de verdad, ni un minuto para pedir disculpas después de la que se ha montado con una pandemia el 8 de marzo, no era el momento, ni nosotros consideramos, y queremos defender a esas 100.000 víctimas que han muerto por el COVID y que empezó todo un 8 de marzo. Basta. Es tu turno, Emma. No, es que hay cosas respetemos el turno, Arantxa. No, tú no lo sabías. Pero es que yo estaba en esa pancarta en la primera fila, al lado de Carmen Calvo, al lado de Begoña. ¿Y qué le pasó a Carmen Calvo? Casi se muere. Pero se muere mucho después. Pero si lleva vanguardia. Pero fue muchísimo después. Siempre llevamos guantes, Arantxa. Es que yo ya no sé en qué idioma tenemos que contaros. Hombre, vamos que a ver. Siempre llevamos guantes porque son morados. Porque es una forma de seguir reivindicando. No, igual que llevamos pañuelos. No necesito ver las fotos. Yo estaba allí. Estaba en esa primera fila, Arantxa. No te lo contaron. Yo agarraba esa pancarta. A ti no te lo contaron. ¿Tú de verdad crees que si realmente supiéramos, hubiéramos salido? Sí. Yo hubiera salido allí. Sí, sí. ¿Tú crees que yo hubiera salido sabiendo la del virus? No, ¿verdad? De ti, de verdad. De ti no lo dudo. Yo creo que tú no lo sabías. Pero había gente del gobierno que éramos sí todos lo sabía. Unos incautos, no sí, teníamos ni idea sí, de lo que lo estaba pasando. Si a día de hoy todo nos está pasando, lo vemos en las redes sociales, estaba ¿no? Que vemos qué estábamos diciendo en aquel momento y todos estábamos en otra dimensión. Que y nos Vox lo tuvo un congreso ese día, el día de antes. Claro. Pero vamos a ver. Y si lo hubiéramos sabido, pero no hubiéramos si tenido congreso. Que no hubiéramos tenido congreso. Contagiado, tosiendo. Tosiéndole a todo el mundo y dando manos, y agarrándose con el pañuelo y guardando y dando manos. Yo no sé si pero el virus estaba. Pero lo que sí que sé. Pero que lo sabía el Ministerio de Sanidad, que estaban colgados los informes. Arantxa, es que yo me he descargado los informes. Ortega Smith estaba enfermo y fue por Oye, allí perdona, dando manos. Emma, y me estáis Ortega culpando Smith vosotros del 8M. No era el Ministerio de Sanidad. No, Ortega Smith y era una persona que estaba enferma y se tenía que haber quedado en su casa. Cesaron. Eso es lo que era Ortega Smith. Una persona que estaba enferma en medio de una pandemia y se tenía que haber quedado en su casa por responsabilidad. La responsabilidad era del gobierno, no, estaban los informes, esos informes han estado publicados, yo me he llegado a descargar un informe del Ministerio de Sanidad, porque yo manejo las páginas del Ministerio de Sanidad, he estado en ese ministerio también, y resulta que había un informe ya en enero,
diciendo lo que iba a ocurrir. El carro y resulta roto, todo el mundo que sabía el 8 de marzo subimos eso y cuando tuvimos pero es que el al final encierro. Cuando el carro pero se ha roto, ahora todo el mundo lo sabemos. Ahora, evidentemente, bueno, no hubiera Mbappé, habido choque, no hubiera habido vista alegre, no bueno, hubiera habido pues partidos de fútbol, no hubiera habido nada. Que ahora, claro que no. Hubo una juez que al final desimputó al delegado del gobierno. Claro, pero es que no había causa, no tenía pruebas quizás suficientes para... No, no había pruebas, no había causa. Que es que no es lo mismo. Claro, que la archivó porque no la inició la causa judicial, efectivamente. Bueno, no, tomó petición, declaraciones a petición y de luego la fiscalía. Pero no hace falta tampoco, en fin, simplemente investigarlo y saber que había gente que lo sabía. Emma, lo siento porque es tu gobierno y yo estoy convencida que tú no lo sabías. Pero había gente que sí que lo sabía y lo podía haber parado. Allá con su conciencia, con los siempre, siempre hay conspiraciones. El 11 de marzo hubo conspiraciones, en esto hay conspiraciones. Pero si es evidente. Pero si es evidente, Emma. Hay cosas que son evidentes porque son los pues que mira, ha pasado. Incluso, fíjate, te digo, imagínate que no lo sabían, que yo dudo mucho, pero y una petición de disculpa, de perdón, no sé, por lo menos un poco de empatía para las 100.000 víctimas que ha habido. 100.000. ¿Y las 100.000 provienen del 8 de marzo? No, pero todas las la víctimas pandemia. Que ha habido en no. Francia, en Italia, en Estados Unidos, España es el en Portugal, todas también son víctimas por culpa del 8 de marzo. Primer país en letalidad. No, porque depende, porque hay momentos en los que de repente España va muy bien, que no vale Italia todo, va fatal, Emma, que Italia no vale va fatal todo. Y Portugal, esto va moviéndose. Que no vale todo, Emma. No, pero es que no es una no cuestión vale de que todo. Valga todo. No, por es estar una en cuestión el poder, de que no puede ser que no Sánchez vale sea todo. Responsable también de una pandemia no mundial. No vale todo, lo siento, es no, un presidente del gobierno sostenible, que por supuesto que hemos cometido errores. No le duele, se le ve a Fernando Simón, no le duele. Pues hombre, yo no lo veo. Que ¿pero le cómo no le duele? Claro que le duele, tú lo has visto todos. Las ruedas de prensa, tú has visto lo que ha adelgazado. Mira, el 8 de marzo en España es un día de tragedia. ¿Cómo podéis tener esa frivolidad? Ya está, es el día de las víctimas, desgraciadamente. Oye, en fin, y yo lo veo ¿lo así. ¿Lo queréis redenominar como sí, el día de las víctimas sí, del sí. COVID? Otro borrado más de las mujeres, uno más. Pero ¿cómo que el borrado? Por favor, Emma. Vamos a cambiar de tema. Las que se han muerto, Quería unos minutos hablar de mercados municipales, porque es verdad que vimos la semana pasada unas protestas en contra de la privatización de un mercado municipal en Moratalaz y también una encuesta que apuntaba que es uno de los servicios públicos madrileños más valorados después de los bomberos y del SAMU y de la Policía Municipal. Emma, tú que has hecho un seguimiento, una ruta de mercados, ¿qué es lo que ha ocurrido para que los espectadores lo sepan con el de Moratalaz y si también esto es también reproducible a otros mercados municipales? Pues por desgracia sí, mira, lo contamos rápido. El ayuntamiento tiene un sistema para gestionar los mercados, que no es el que más nos gusta, pero bueno, es el que hay, donde va sacando a concesión cada uno de los mercados. Entonces pues se presentan a esa concesión, quien quiera que sea, claro. El ayuntamiento saca unos pliegos, la forma en la que se sacan esos pliegos cambia mucho, o sea, que depende de esto, ya hablaremos más adelante. Y el mercado de Moratalaz le tocaba sacar esa concesión. Actualmente lo gestionan, y muy bien además, los comerciantes, la Asociación de Comerciantes, y han sacado la licitación y se ha presentado una empresa que no tiene nada que ver con la gestión de los mercados, se dedica a las residencias y a gestiones inmobiliarias, es decir... ¿Qué empresa es? Prefiero no decirlo, vale. Sí. Todavía no es público el proceso de licitación. Pero bueno, es una empresa que cuando uno busca en Google está vinculada a muchísimos casos de corrupción del Partido Popular. Ha estado en el caso Granados. Alguno de Castilla y León también puede ser. También en Castilla y León. Y entonces ofrecen, esto es una oferta económica, y es lo que sucede cuando los pliegos de un servicio público, que es un mercado municipal, solamente se valora la oferta económica. Entonces esta gente ha ofrecido... además de un canon fijo, una cuantía, el 100% del canon variable. Esto, para que lo entendamos, es una cosa muy sencilla, que son los ingresos menos los gastos, es decir, el beneficio. Entonces, hay ahí una sospecha, y es que es difícil entender, que una empresa se presente a una licitación ofreciendo el 100% del beneficio. Y entonces uno se plantea para qué se presenta, ¿no? Porque en general, quiero decir, el capitalismo consiste en que no las empresas intentan sacar lucro. ¿Cómo se llama la cláusula de que...? Una litigancia temeraria de estas, una, sí, a la baja, una baja temeraria. Una baja temeraria que impide esa licitación. Nosotros hemos planteado que debería aplicarse porque ahí hay algo que no encaja. Es decir, nadie se cree que una empresa que además está vinculada a casos de corrupción va a ofrecer el 100% de todo lo que gana un mercado y lo va a gestionar gratis a tamorem.
Y nos dicen que, bueno, desde el área nos dicen que está todo correcto, que los pliegos se han sacado y que no hay otra forma posible. Nosotros hemos comparado los pliegos y no se parecen en nada a los pliegos que se sacaban hace 2 años con estos pliegos. Y la verdad es que nos preocupa mucho, pero no solamente nos preocupa a nosotros, sobre todo los que están más preocupados son los propios comerciantes del mercado, que se manifestaron este domingo, no, el domingo pasado, se concentraron en la Junta Municipal y lo que reivindican es, pues, poder prestar el servicio y realizar la actividad, que es en lo que son realmente buenos, en las mismas condiciones. Actualmente esta empresa gestiona ya un mercado, que es el Guillermo de Osma, y por lo que nos han contado, les han duplicado las cuotas que pagan todos los meses, la limpieza se ha visto muy deteriorada, entonces, bueno, pues han visto cómo el servicio ha empeorado y mucho. No hay estabilidad en los puestos, les hacen contratos muy precarios, de 6 meses, de 1 año, con lo cual, una de las cosas bonitas que tienen los mercados es que tú tienes confianza, claro, con el comerciante, sí, con tu frutero. Sí, sí. Claro, porque llevan mucho tiempo. Llevan mucho tiempo, entonces eso, claro, es totalmente incompatible con que te cedan un puesto durante 6 meses. Entonces estamos muy preocupados, todavía esa fase de licitación no ha terminado y nos gustaría que el gobierno municipal lo repensase. Porque ellos dicen que es que el pliego está dentro de la ley, nosotros decimos que dentro de la ley se pueden sacar muchos pliegos y que hay que tener mucho cuidado, porque al final los perjudicados van a ser los comerciantes y, por supuesto, los vecinos y las vecinas, que se van a quedar sin un servicio público que nosotros creemos que es esencial, que es el del mercado municipal. A ver, yo, en fin, creo que en esto vamos a estar completamente de acuerdo. O sea, si hay un caso de corrupción, y tú lo tienes estudiado, Emma, ya sabes lo que hay que hacer, denunciarlo, y si hay que ir a la fiscalía, pues hay que ir a la fiscalía, eso lo primero. Entonces, si de lo que tú estás estudiando en los pliegos hay algo sospechoso, pues habría que aclararlo, y en eso estamos completamente de acuerdo. Eso es una parte. Luego, en cuanto a lo que es el modelo de, sí, el modelo gestión, general, yo sinceramente he estudiado un poco en qué cómo ha sido el origen de los mercados municipales, claro, y el origen era privado. Es curioso, ¿no? Porque es era la iniciativa privada la que hacía que se estableciera en un solar y que luego, al cabo de un periodo de concesión de durante 50 años, se les daba se le devolvía al ayuntamiento el suelo y el vuelo. O sea, que realmente eso revertía luego en el patrimonio del propio ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que yo sí que soy defensora de lo público-privado, de la colaboración público-privada, si se hace bien, siempre que se haga con transparencia, siempre que se haga con honestidad. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, la gestión de lo público, cuando se hace a través de los funcionarios, y las dos somos funcionarias, sabemos que tenemos bastantes ineficiencias. Entonces, tener todos los mercados tenemos municipales eso, y buscar no sé cuántos niveles 30 que cobran 100.000 euros y luego un nivel 28, no sé qué, que va a salir carísimo modelo, y que luego no se puede gestionar, porque es muy difícil, porque realmente todos sabemos lo que le pasa a la administración. Entonces, bueno, pues yo no lo tengo tan claro. Entre otras cosas, porque cuando he estado visitando los mercados, pues me he dado cuenta de que simplemente la evolución de la economía hace que también se vayan modificando formas de trabajar. Y, por ejemplo, se están integrando. También. Por ejemplo, el otro día en el de Puente Vallecas, sí, ¿no? Pues está un Mercadona. Y yo me quedé sorprendida porque... Sí, muchos con Mercadona. Pues, oye, con que otro, todo el mercado del Lidl y tal. Y entonces, oye, pues es una fórmula que parece que está funcionando. Yo hablé con los pero no pierda terneros un poco la esencia, eso, que haya un Mercadona que se ocupa, que come el 80% de un mercado. No pierde la esencia. Se ha perdido en una década se está perdiendo el 50% de la venta del fresco. Es terrible. Y entonces, ¿estas cosas cómo se tienen que solucionar? Pues adecuándose, sí, a la especialización, a ideas que a lo mejor... Que el fresco es el leitmotiv de ese mercado. Sí, efectivamente. Sí, entonces, embargo, te decían los tenderos de los mercados, decían, mira, la gente va a comprar la leche al Mercadona y tal, pero nos compran a nosotros el pescado, el pollo, el, claro, fresco, están mucho más especializados. Oye, es una vía, ¿no? Esa es y la luego, teoría. Eso es, no, eso no es la teoría. Esa no es la teoría. Yo creo que funciona así. Y luego hay que ser coherentes, que yo estoy haciendo una defensa épica, y además lo estoy haciendo en soledad, del modelo de mercados de Mercamadrid, porque se está fomentando la actividad logística en detrimento de los pequeños operadores, que son operadores que tienen 4 o 6 trabajadores, y resulta que tenemos un modelo de gestión que va encaminado para proteger y para fomentar que se
establezcan grandes empresas de logística, que eso es lo que van a hacer en cuanto puedan, es comerse el mercado tradicional. ¿Por qué? Porque van a expulsar a aquellos que son su competencia, porque esto funciona, las leyes del mercado funcionan así. Entonces, hay que proteger esa actividad, que sí que es verdad que en Mercamadrid tiene que nutrir al pequeño comercio y a los mercados municipales, y yo estoy completamente a favor de ese modelo, porque es un modelo de barrio, es un modelo dinámico, y yo creo que hay que protegerlos, pero no a través de ese idealismo de que lo público lo puede arreglar todo, sí, a través de una subvención. No es idealismo. Habéis presentado medidas de rejuvenecimiento. Después de visitar los 45 mercados de Madrid, hemos presentado 35 medidas en un plan de mercados. O sea, hay un poquito de todo. Tenemos medidas para revitalizarlos, porque es verdad lo que dice Arancha, que en algunos mercados ha funcionado razonablemente bien esa convivencia con una mediana, con un supermercado normal y corriente, con Mercadona, con una Ramas. También es un ejemplo, o sea, que hay algunos casos donde no ha funcionado otras fórmulas. También. Bueno, pues porque hay supermercados, cadenas en concreto, que tienen un fresco fantástico. Claro. Los hay que tienen un fresco mejor y los hay que tienen un fresco peor. Y en los que tienen un fresco mejor, se lo comen. El mercado lo pasa bastante peor. Entonces, ¿qué pasa? Que ha servido como una fórmula para mantener esa supervivencia, para que los comerciantes pudieran pagar las cuotas, porque al final la cuota del mercado es única, claro, y se lo dividen entre los que están. Claro. Si hay 100, se lo dividen entre 100, y si hay 10, se lo dividen entre 10. Claro, si de repente entra un Mercadona de la vida, digamos, ayuda pues al pago de las cuotas, a la reforma del mercado. Pero eso no se le ha ocurrido a un funcionario, se les ha ocurrido a ellos. Sí, eso sí que se le ha ocurrido a un funcionario, porque eso precisamente es el modelo de la Dirección General de Comercio. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros planteamos otra cosa, planteamos que el ayuntamiento de verdad entre allí, entre y haga una colaboración público-privada, pero público-privada donde la parte privada sean necesariamente las asociaciones de comerciantes, que son los que mejor conocen el mercado. Y luego se genera una estructura que sea un Instituto Municipal de Mercados, que sea una estructura ágil, similar por cierto a la que tiene, por ejemplo, que decía antes Arancha y FEMA, donde trabajan sometidos al derecho público, pero con algunos casos de derecho privado que les hacen que sean más fáciles, más rápidos a la hora de trabajar. Y entonces, en esa asociación público-privada hay estabilidad y no se repitan casos como este en el mercado de Moratalaz, donde cada 10, 15 o 20 años los comerciantes no sepan qué va a ser de ellos. Y donde los mercados jamás puedan ser focos de especulación y sigan prestando ese servicio público, evidentemente con naturaleza privada. Pero a mí me encantan los mercados del estilo de, por ejemplo, Chamartín, donde no hace falta que haya una mediana, donde no se ha llenado de bares y donde mantienen esa esencia de mercado y abasto. Si tú quieres, bares, ¿no? Si tú quieres que eso no se dinamice, de verdad, pon a un funcionario nivel 30 para gestionar el mercado. No hagas eso. Que no, hombre. No hables mal de nosotras mismas. Pero no, hombre, que cada uno nos tenemos que dedicar a lo que tenemos. Que caes en todos los tópicos, incluyendo el de meterte con los funcionarios, aunque tú eres una de ellas, y estoy convencida de que tú haces cualquier cosa que nos cumplir con ese tópico. Pero ya no hablaba de remunicipalizar o nacionalizar, iba a decir. No, ella lo que quiere es gestión privada. Yo por lo menos se lo entiendo. Bueno, gestión a través de las asociaciones. Es tener gestión pública con las asociaciones de comerciantes. Hay un mixto, pero donde tú tienes a una serie de funcionarios gestionando el mercado. Y yo te digo, es una cogestión donde el ayuntamiento, cuando vea que hay una grieta, no espere a que los comerciantes tengan que hacer inversiones, sino que nos vamos a encontrar siempre en buenas ideas, para mejorar. Por ejemplo, esas ideas, casilleros, aulas de cocina, que me parece fantástico, de aulas de cocina. ¿En qué consiste? Claro, pues mira, una de las cosas que hemos visto cuando visitamos los mercados es que había muchos puestos vacíos. Vale, hay mercados que tienen incluso plantas vacías. Hoy en día es verdad. Y es muy triste pasear solo con uno o dos abiertos. No apetece, comprar, no apetece entrar, y además pues muchos necesitan una manita de pintura, un arreglo. Bueno, parece que la única opción posible es que entre algo, ¿no? Que entre una mediana, que entre un gimnasio. Tenemos mercados como el de Bami, que es, le llaman mercado municipal, y tiene la mitad un gimnasio gigantesco, dos terceras partes de lo restante un supermercado, y hay una frutera que es sana, que está allí la pobre. ¿De verdad eso es un mercado municipal? Bien, pues ¿cuál es nuestro modelo? Por ejemplo, en todas esas zonas que están vacías, pues a lo mejor el ayuntamiento puede quedarse con unos cuantos puestos y construir un aula de cocina. Y esa aula de cocina va a servir para un montón de cosas. Sirve para organizar show cookies los sábados por la mañana, porque una de las cosas que creemos que hay que hacer es atraer a la gente joven al mercado. Y entonces, pues ese sábado tenemos un taller para hacer sushi. Nos viene un maestro de sushi y nos enseña, y de paso vamos y compramos el pescado, compramos el sashimi, hacemos no sé qué.
sirve para hacer encuentros intergeneracionales que sirvan para luchar contra la soledad no deseada, que sé que es un tema que os preocupa mucho, Arancha. Sí. Bueno, pues a lo mejor que la abuela Manoli venga y nos enseñe a hacer sus callos a la madrileña. Y entonces también te presente al hombre que tiene la casquería y entonces... Mira, cualquier idea que sirva y que funcione y que luego... Que sirva para formar a los comerciantes, porque también hay que hacer reciclaje. Claro, pues y entonces, pues que nuevas no pierdan, técnicas. Claro, pues sí, es que sí, ahora sí. Gusta el carpacho y esto consiste en cortar muy fino el solomillo. Sí, sí. Y entonces, para hacer eso es mejor que lo tengas en un puntito casi congelado. Bueno, pues todo eso que le dé vida al mercado. El mercado son San líderes Miguel innovadoras. ¿Sigue cerrado? El mercado San Miguel es privado, no es público. Privado. Pues está y cerró. Muy triste. Y cerró, sí. Cerró. Cerró. Para acabar, Arancha, ¿quieres apuntar alguna cosa más de sobre los mercados? Sí. Que nosotros sí que estamos apostando además por el comercio de barrio, por los mercados y además no solamente en aquello que es visible, que es la parte final, sino para intentar mantener Mercamadrid en las condiciones de donde debe encontrarse la oferta y la demanda con los pequeños operadores y que no se transforme en una plataforma logística con una serie de intereses inmobiliarios. Hablaremos un día de Mercamadrid, que también tiene un consorcio especial y tal, y ahí estará aquí Ángel Niño para darnos más detalles del asunto. Pues muchísimas gracias, tenemos que terminar ya porque luego tenemos otra entrevista muy interesante, por cierto, contra todos esos flyers, esas campañas que están haciendo contra los flyers. Ayer lo llevamos al pleno de Puente Vallecas. Sí, es contra la pornografía y la prostitución low cost, podemos decir, que abunda terrible últimamente en nuestros barrios y contra esa manera de publicitar, ¿no? Hacer de la pornografía. Y mercadear con las mujeres, que total. Es exactamente. Y terrible. Hablaremos con una representante del Movimiento Feminista de Madrid sobre este asunto en unos minutos. Muchísimas gracias. Un placer, Emma como López, siempre, Julio. Del Partido Socialista, y Arancha Cabello de Vox por estar con nosotros este día tan especial con tanta tormenta política, pero que nos ha dado tiempo también de hablar de problemas que afectan al ciudadano, como estos de los mercados, como IFEMA. Y como lo que nos ha quedado por tocar, que son los tablados, lo trataremos en otra ocasión, si os parece. Muchísimas gracias por estar aquí y en unos minutos volvemos con esa entrevista. Un placer. Señorío de Pacino, vino de naranja ecológico 100%, elaborado artesanalmente y de la más alta calidad, sin sulfitos y con tan solo 6 grados y medio de alcohol. Puro sabor a naranja, dejando un rastro clave, suave y ligero frescor especial en la garganta que nunca olvidará. Señorío de Pacino, disfrute de nuestras diferentes modalidades, vino seco, semidulce y espumoso. Para una clientela que sabe apreciar lo bueno, Señorío de Pacino, creado para deleitar. Probar una buena empanada de mantequilla, os esperamos aquí en el Obrador Las Gorgonas, en el ensanche de Vallecas. Buenos días, soy Fran Ergueta de Pescado por Samar. Quiero mandar un saludo a mis clientes y amigos y os esperamos aquí en el puesto 65 Pescado por Samar. ¡Venga, vamos!
Anima a tus defensas. Con InmunoPlus estarán a tope. Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento. Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Primero que no tenía piezas, o sea, yo tenía lo central nada más, porque tenía unos implantes que me pusieron en su día, que estaban mal puestos, que me había comido hueso, y luego el miedo, o sea, yo soñaba que se me caía la boca, literalmente, porque como te daba miedo morder, por si se iba alguna pieza, no haber hueso, así llevo muchos años ya, muchos años. Lo que pasa es que, bueno, no me daban solución, me iba apañando, podía comer, ya empezaba a fallarme lo que tenía aquí, claro. De tanto trabajar en la parte esta, pues igual se estropeó. Y yo además no comía, no masticaba, yo tragaba. Tienes hambre y comes, pero no masticas. Yo no masticaba absolutamente nada la comida. Porque cuando tenía aquí unas cuantas, vale, pero cuando ya no tenía forma. Tenía que comer con el medio y con la parte central. Yo fui preguntando a médicos donde yo vivo, nadie me lo quería hacer. Luego uno de ellos sí me lo quería hacer, pero quería hacerme un implante de hueso. Entonces tenía que estar casi un año sin boca. Yo no quería estar sin boca. Entonces empecé a buscar profesionales que trabajen gente sin hueso y encontré al doctor Blanco. Vine, hablé con él, me gustó lo que me expuso y ya que estoy. Y ahora mi experiencia, muy buena. Se lo he dicho antes al doctor, muy buena, una atención muy clara de todo, muy cercana, muy atento, muy cariñoso. Dentro fue, le he dicho que de 10 porque hay que poner un número, vamos, yo le pondría un 20. No, muy bien. Si hubiese sido mal lo diría igual, pero es que no ha sido así. Lo que me dijeron es lo que hay, o sea, no hay ningún engaño, es lo que les hablo y en 24 horas los tengo. Son los provisionales, luego todo viene a venir a que me quiten los puntos, pero ahora mismo me voy con la boca. Mira, lo primero que voy a poder comer, eso es lo primero, y luego lo segundo, que yo no soy muy mayor como para no tener mi boca. O sea, es que no tener, que me falte una pieza de mi boca para mí era horroroso. Yo sin boca no podía estar. Para mi vida cotidiana, el salir, el yo tener mi boca, el poder sonreír sin tener que estar tapándote y forzando, porque tú te falta lo de abajo y sonríes y se te ve. Entonces yo eso no. Dicen que un santo muerta que sencilla. Es que tú sabes lo que es soñar que te levantas con los dientes en la mano. O sea, que te llegue a quitar el sueño de esa manera. Yo, vamos, estoy encantadísima. ¿Tú sabes qué sensación ahora mismo el estar dando diente con diente? Que tengo mis dientes. Me quedo muy bien. Os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en Casa Aparicio se come delicioso. Buenas noches de nuevo, estamos en contacto con Irene de la Asamblea Abolicionista de Madrid. Muy buenas noches, Irene. ¿Y este es el programa? Irene, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora, ¿qué tal? Queríamos hablar contigo, lo habíamos anunciado al inicio del programa, porque aparte de
de las movilizaciones, de la causa general del 8 de marzo, del movimiento feminista, vosotras habíais hecho hincapié unos días antes en una problemática que afecta a muchas mujeres en este país, que es la pornografía y la prostitución. Cuéntanos un poco, resúmenos, esa protesta, creo que fue frente al Ministerio de Consumo. Sí, efectivamente. El día 3 de marzo, dentro de las actividades efectivamente un poco relacionadas con el Día de las Mujeres, pero bueno, en general hacemos actividades de este estilo durante todo el año, no solamente en épocas concretas. Delante del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, uh-huh, se hizo una manifestación, claro, atendiendo a las posibilidades que tenemos ahora mismo, claro, que solamente pudieron acudir cuantas compañeras de cada colectivo de los que conformamos el Movimiento Feminista de Madrid, que no la Comisión 8M, y nos manifestamos allí a través de pues, una acción que intentamos que fuese lo más visible posible, con unos carteles que ponían abolición de la pornografía y con carteles en los cuales se podía ver imágenes de mujeres que han sufrido violencia dentro de la industria de la pornografía, de la industria de la violencia que sufren las mujeres allí, que son mujeres que se han suicidado por, bueno, pues por las vejaciones que han sufrido. Entonces, se intentó un poco visibilizar toda la violencia que hay detrás. ¿Tenéis algún tipo de dato, de cuantificación sobre esta problemática, que muchas veces invisibilizada, ¿no? o simplemente asumida como algo normal? Bueno, cifras que podamos dar en torno a la pornografía están en realidad, son bastante fáciles de acceder a ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, el tiempo medio que dura una mujer en la industria de la pornografía son 3 meses. Para poder durar más tiempo tiene que empezar a hacer cosas en las que en principio no estaba dispuesta a hacer para conseguir que no se cansen de ella y que no sea de usar y tirar, ¿no? Entonces, pues empieza a tener que hacer prácticas o soportar prácticas mucho más vejatorias y mucho más desagradables para conseguir hacerse un nombre en esta industria tan, tan horrible. Y también hay datos como que lo que se llegan a consumir las páginas de pornografía son muchísimo más que todo lo que se puede recibir al día en Twitter, YouTube y no sé qué otra plataforma más. Es decir, todas las visualizaciones que se hacen son mayores que las plataformas más conocidas del mundo, ¿no? Entonces, eso da unas cifras sobre cuántas personas, ¿no?, cuántos hombres están siendo educados, en el mal sentido de la palabra educados, en la violencia sexual, entendiendo como que eso es sexo. Yo entiendo que la prohibición no la vais a conseguir a corto plazo, pero ¿alguna limitación al estilo del que se ha puesto en marcha con el juego y la ludopatía, en ese sentido, por ejemplo? Claro, probablemente sea más efectivo en este caso concreto medidas como las que hay contra la piratería o contra la pornografía infantil, ¿no? Mal llamada, sí. Es decir, la promoción de la pederastia. Es decir, si se crease, por ejemplo, una unidad que persiguiese delitos telemáticos, entendiendo que esto es violencia hacia las mujeres y que se persiguiese igual que se persigue por eso, la misma pornografía infantil, podríamos encontrar formas muchísimo más directas de acotarlos, pero claro, esto probablemente implicaría un acuerdo entre más países, pero vamos, creemos que la problemática es lo suficiente grave como para que merezca la pena plantear una legislación compleja al respecto. ¿En qué sentido se asocia la pornografía con ese discurso del odio hacia las mujeres y también con la violencia de género, que quizá para mucha gente no es algo similar, ¿no?, o compatible? Claro, pues la pornografía en realidad, por mucho que se plantee que es una ilusión, que no es real, que es como una película cuando hay tiros, bueno, pues la diferencia es que en una película cuando hay tiros el actor o actriz no muere, pero en cambio en la pornografía lo que estamos viendo no es una fantasía, sí esas prácticas se están llevando a cabo, es decir, esas violaciones se están llevando a cabo, entonces la pornografía no deja de ser prostitución grabada, es decir, esas personas solamente están accediendo, esas mujeres están accediendo a tener esas relaciones enfrente de la cámara solo y únicamente por un tema económico, no hay ningún otro beneficio detrás que pueda haber, ¿no? Y casos, por ejemplo, como el de Amarna Miller y lo que le está costando con el renombre que ya tiene conseguir otro tipo de carrera, está a la vista de que no se reciben unos privilegios como para que esto pueda realmente decirse que tiene otro beneficio, ¿no? Entonces,
El tema es que todo lo que está ocurriendo en pantalla es real, esas vejaciones son reales, hay un montón de clasificaciones diferentes en las páginas de pornografía para poder ver todo tipo de barbaridades, desde niñas pequeñas, desde sí. mujeres racializadas, mujeres con discapacidad, es decir, hay una página para cada tipo de violencia hacia las mujeres. Entonces, sí, España ratificó el convenio de Estambul hace ya muchísimo tiempo, en el cual se considera que se tiene que entender la violencia de género como la violencia que se da hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, entendiendo las cifras que tenemos en la pornografía y prostitución, porque al final la pornografía es prostitución grabada, entendemos que son un tipo de violencia hacia las mujeres. Entonces, debería considerarse como tal y, por tanto, efectivamente tiene que reconocerse como violencia de género. Por tanto, sois abolicionistas de esa prostitución en todos los aspectos, entiendo, pero es verdad que hay otro movimiento, otro colectivo que también se autodenomina feminista, que está a favor de una legalización. Incluso hay otros partidos de centro y de derecha que abogan también por una regulación, pues atendiendo al pago de impuestos y atendiendo pues a una mayor visibilidad para acogerse a servicios sociales. ¿Qué opináis de estas otras opciones que se plantean por otros partidos y de ese debate interno que existe en Podemos a favor de la abolición y a favor de la legalización? Vale, bueno, sobre esto podría hablar durante horas, la verdad. Y primer sí. punto, claro, no es una cuestión de qué opino o qué no opino, qué opinamos en general, sí, cada uno las compañeras opina. De las CAC. Sino, claro, no es un tema de opiniones, el feminismo siempre ha sido abolicionista, en toda su historia, en sus 300 años de historia, siempre ha sido abolicionista y feministas de todas las olas han buscado formas de afrontar el tema de la prostitución porque entendían que era una forma de violencia hacia las mujeres. Entonces, el debate se sesga ahora o será una idea de falso debate porque el lobby proxeneta y en general el patriarcado entiende el interés que puede tener de cambiar el foco de la mujer y lo que está sufriendo a el foco de... de que el problema es que ya no es el putero, ya no es el hombre que está violando por dinero, sino que el problema o es la falta de libertad de la mujer, ¿no? Y el estigma que se le crea alrededor a la mujer. Entonces, ese cambio de foco, ¿no? que se resume muy bien en una frase de François Geriter que decía que se está cambiando el foco y se está diciendo que la mujer no tiene derecho a venderse, pero en realidad es que eso significa que alguien tiene derecho a comprarlas, ¿no? Es el derecho que realmente se está mermando con la abolición. Entonces, hay dos modelos planteados ya que no hay que volver a probarlo, no es un tema de experimentar a ver cuál funciona, cuál no funciona, no es un tema de, pues yo creo que, es decir, hay dos modelos que ya existen, que son el de Alemania, Holanda, que es el regulacionista, y el modelo que se da en Suecia, que es el modelo que llamamos nórdico o abolicionista, que tiene unas estrategias completamente diferentes y el foco es completamente diferente, y se ha podido ver que, por ejemplo, en Alemania, en estos 17 años creo que llevan ya de ley regulacionista, ha aumentado la trata en un 400%, y de hecho los propios proxenetas dicen que facilita muchísimo que sea legal, porque como ya es legal el propio prostíbulo, pueden tener salas dedicadas a cosas que no son legales porque ya tienen la tapadera de ese negocio legal, ¿no? Entonces es uh-huh. muchísimo más fácil permitir cosas como la trata, el abuso de mujeres con discapacidad, el abuso de niñas ¿no? y otro tipo de violencias que no estén en principio permitidas, barra libre de mujeres y salchichas, este tipo de barbaridades, serán muchísimo más y la normalización de la violencia hacia las mujeres será muchísimo más que el modelo contrario, que es el modelo sueco, el modelo abolicionista, que tiene tres pilares fundamentales, que son la persecución del proxenetismo, la persecución del putero, penalizando a través de multas... o incluso con penas de cárcel uh-huh. incidentes, y un tercer pilar que es esencial, que es el entender a la mujer como la víctima, igual que de violencia de género, y darle una asistencia formativa, psicosocial, jurídica, económica, para poder reinsertarla en la sociedad, porque se las aliena para que piensen que no valen para nada más. Y entonces esto se ha visto que reduce en unas cifras brutales la trata, y que con una formación, una educación a toda la sociedad, se ha conseguido efectivamente reducir. Irene, lo estamos viendo ahí en imágenes, la problemática que también lo comentaban aquí las concejalas del Ayuntamiento de Madrid, que estamos viendo recurrente en la ciudad de flyers, de anuncios de prostitución light, por decirlo así, con fotocopias en los coches, en las farolas pegadas, ¿cómo lo estáis afrontando vosotros? ¿Cómo se puede solucionar?
Pues sobre esto concretamente, de hecho, justo ahora en estas fechas, los sábados 20 y 27 se han hecho, desde el propio Movimiento Feminista de Madrid, se han hecho acciones para crear pues, como diferentes comandos por barrios. Han estado en Chamberí, Hortaleza, en La Elipa, y, bueno, es decir, han estado por todo Madrid quitando estos flyers de prostitución y poniendo otros flyers diferentes, que de hecho se han puesto hasta 10.500 flyers, que utilizan ese mismo lenguaje con las palabras grandes, ¿no? Mujeres... gratis, y entonces luego pone pues los derechos, no está, que es al final flyers para concienciar. Esas son unas acciones que se han hecho, a las que se han sumado otras ciudades de España, incluso nos han pedido los flyers desde otros países como Panamá, pero sobre todo, ¿qué se puede hacer con este tema ya no a nivel de activismo, sino a nivel político? Pues, por ejemplo, igual que se hace con las empresas que ponen carteles, es un tema de perseguir a la empresa anunciadora, se puede perseguir a quienes tienen los contratos de esos teléfonos, por ejemplo, siempre y cuando no hayan obligado a que sean las mujeres prostituidas las que sean las que tienen esa línea, ¿no? Pero, es decir, realmente si se quisiese perseguir, se podría perseguir. Y hay una medida que es extremadamente fácil, porque ya la teníamos y se quitó en la reforma del Código Penal en 1995, con el gobierno del PSOE, se quitó la persecución de la tercería locativa. Es decir, si se persiguiese a quienes tienen los locales o los pisos en los cuales se están prostituyendo a las mujeres, es una forma de prevenir muy eficaz, porque nadie querría prestar su piso o todo el mundo tendría mucho más controlado qué es lo que ocurre en sus locales para que no pudiesen ser penalizados. Entonces es una forma bastante eficaz de acabar con todo esto. Pues muchísimas gracias por tu conocimiento y por tu experiencia en el asunto, Irene, de la Asamblea Abolicionista de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Canal 33. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, con Irene nos marchamos. Ha sido muy intenso este programa, casi dos horas de duración. Hemos abordado los diferentes temas que preocupan a los madrileños desde diferentes puntos de vista y simplemente convocaros, conminaros al próximo miércoles 17 de marzo, un nuevo episodio de esta tertulia ciudadana de Cambia Madrid. Estaremos encantados de que estéis al otro lado de la pantalla. Muy buenas noches.